Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a los concejales y al público que nos acompaña, así como al grupo de comunicación La Comarca, que una vez más nos acompaña en este último pleno del año 2016, con pleno ordinario, que vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha 28/10/2016, 7/11/2016 y 12/12/2016. ¿Alguna observación a las actas? ¿No? Pues pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de estas tres actas? Pues por unanimidad de los presentes quedan aprobadas. Punto segundo del orden del día. Ratificar la modificación de los estatutos del consorcio para la gestión de residuos sólidos urbanos de la agrupación número 7 de Alcañiz. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 21 de diciembre. Se informa a la Comisión que por acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de la agrupación número 7 Alcañiz, adoptado en sesión de 20 de octubre de 2016, se aprobaba la modificación de los estatutos de dicho consorcio, creado para la organización y gestión del servicio de recogida, transporte, tratamiento y o eliminación de residuos urbanos generados en los 62 municipios consorciados. Procede, por tanto, que sea ratificada por los plenos u órganos equivalentes de todos los entes del consorcio. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar la modificación de los estatutos del consorcio para la gestión de residuos urbanos. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la presidencia del consorcio a los efectos oportunos. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, Alberto, Javier. ¿No? Bueno, pues si ningún grupo quiere hacer uso de la palabra, este es un tema que nos viene de alguna forma impuesto, quizás sea un poquito fuerte el adjetivo, pero vamos, parece ser que dentro del consorcio es necesario hacer esta modificación de los estatutos para adaptarnos a, creo que es fundamentalmente un tema de la secretaría del propio consorcio. Y, en principio, pues parece ser que no hay ningún problema en que ratifiquemos esta modificación de los estatutos, que no obstante debemos de pasar a votación. Por lo tanto, votos a favor de ratificar la modificación de los estatutos del consorcio número 7 de Alcañiz. Pues por unanimidad de los asistentes queda ratificada la modificación de esos estatutos y pasamos al punto número 3. Del orden del día, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente ejercicio de 2017. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 21 de diciembre. Visto el plan de racionalización del gasto corriente para 2017, confeccionado por Secretaría de Intervención, considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones y ayudas procedentes de la Administración autonómica, considerando que la aplicación del plan contribuirá a lograr una utilización más eficiente de los recursos públicos y a la contención del gasto del Ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Calanda para 2017, que será de aplicación a la Administración del propio Ayuntamiento, así como al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Fundación Centro Buñuel Calanda. Segundo, disponer la aplicación del referenciado plan con efectos del día 1 de enero de 2017. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Alberto. Raúl. Buenas tardes. Pues únicamente pues comentar, porque quede constancia, ya que no ha habido ninguna otra intervención, que como todos los años en estas fechas, pues aprobamos el plan de racionalización del gasto corriente, algo que nos viene sobrevenido por ley, que tenemos que hacer, que lo elabora el secretario, el interventor, que está en la línea el plan de años anteriores y, por lo tanto, pues no tenemos más
más remedio que cumplir la ley, elaborar el plan y aprobarlo. Gracias, Raúl. Yo solamente añadir, pues eso, como lo ha explicado muy bien Raúl, pero en cuanto a esto es una cosa que nos viene impuesta por los últimos años estos de crisis y las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno, que entendemos que no es necesaria, pero el problema es que luego cuando pides alguna subvención a alguna otra administración, si no tienes aprobado el plan este, pues no te conceden la subvención directamente. Yo entiendo que deberían de ser capaces de distinguir o de discriminar los ayuntamientos que hacemos las cosas razonablemente bien y los que las hacen mal, pero en principio a todos nos meten en el mismo paquete y ya digo, como es una condición que luego te ponen para poder tener acceso a casi todas las convocatorias de subvenciones, pues bueno, pues lo aprobamos, no tenemos ningún inconveniente y así lo hacemos todos los años, ¿vale? Aquí hemos demostrado que no es necesario aprobar ningún plan de racionalización para hacer las cosas bien y para ahorrar y para conseguir economías dentro de nuestro ayuntamiento. Pero como es necesario, pues lo aprobamos y sin ningún problema. Por lo tanto, si nadie quiere hacer uso de la palabra, pasamos a votar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2017. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número 4 del orden del día, que es aprobar el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2017. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 21 de diciembre. Se informa a los asistentes acerca del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, dando cuenta detallada de las partidas que lo integran. Doña Gloria Simón manifiesta que en este acto no va a realizar una valoración del presupuesto, ya que su grupo está estudiando la posibilidad de introducir algunas enmiendas. Es por ello que se abstiene. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, don Javier Cueto y doña Isabel Barberán. Se abstienen doña Gloria Simón. En consecuencia, la comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2017, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que asciende a un total de 5.016.400 euros. Segundo, considerarlo aprobado definitivamente en los anteriores términos si transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición al público no se hubieran formulado reclamaciones. Tercero, aprobar las bases de ejecución del citado presupuesto. Y cuarto, aprobar la relación de puestos de trabajo y la plantilla del personal, que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual, y que asimismo integran el expediente del presupuesto. Gracias, Manuel Pascual. Primero, Raúl, dicen. No, yo creo que en la comisión ya habéis debatido y aquí en el pleno vamos a seguir el procedimiento normal, que es de por grupos de menor a mayor, ¿vale? Tiene la palabra Manuel Pascual. Bueno, buenas noches a todos y espero que hayáis pasado unos buenos días y lo que os queda. Vamos a ver, en esta primera intervención, porque me imagino que habrá lugar para más, voy a intentar ser breve, aparte de que mi voz no me acompaña demasiado, ¿no? Sí que hacer un inciso. En esta comisión yo sí estuve, pero me tuve que ausentar durante la comisión y sí que al final en la votación no estuve. Por eso el hecho de que no salga si nosotros votemos a favor o estuvimos o en contra. Simplemente fue una circunstancia así, pero bueno, como luego viene el pleno, pues lógicamente aquí tomaremos la decisión que tengamos que tomar, ¿no? A ver, yo creo que en principio estamos ante uno de los plenos, si no el más importante de cada legislatura, que es la aprobación de los presupuestos, que es lógicamente por lo que se rige luego el ayuntamiento, ¿no? Son nuestros, en principio creemos que son unos presupuestos bastante ajustados a la realidad, con una previsión de tanto de gastos como de ingresos bastante equilibrada. Creo que se
ahí se ha hecho un trabajo, creemos que bien hecho. En principio, pues destacamos también esa congelación de los impuestos para este año también. Sí que a lo mejor en el apartado de transferencias externas, exactamente, transferencias corrientes, más que nada, sí, las transferencias corrientes, sí que a lo mejor se puede echar en falta pues alguna ayuda más de, bueno, transferencia más de los organismos, ¿no? Quizá para ayudar un poco más a los proyectos y tal, pero bueno, luego sí que está en el apartado de anexo de inversiones, donde vamos, hay unas previsiones de inversiones y de proyectos, que es donde realmente tendremos que ir a ver a estas instituciones, pues para que lógicamente nos echen una mano, tanto de EGA como Diputación, Comarca, Gobierno Central, pues lo que sea, ¿no? Sí que nosotros hemos preparado para este dos enmiendas, ¿vale? Porque en un apartado del anexo de inversiones, que no sé si procede ahora comentar también ese anexo como del presupuesto, ya digo que como habrá más rondas, en un apartado de iluminación del pueblo entendemos también que esto viene dado por la propuesta que se hizo desde el Partido Aragonés de iluminar lo que es la parte centro del pueblo, para que el tema, o sea, que la zona comercial fuera más accesible, tuviera más iluminada, tuviera más vida, ¿no? Y a raíz de eso, pues creo con buen acierto por parte del Ayuntamiento, pues se va a intentar extender ese cambio de iluminación al resto de la población, con lo cual, bueno, en ese punto, pues lógicamente ahí tenemos nuestro granito de arena, ¿no? Y lo que sí que queríamos hacer es incluir una partida en este anexo de inversiones para la señalización turística del interior de la población. Esto se refiere pues a tener más señalizados nuestros monumentos, como puede ser pues la Casa de Cultura, el Centro Buñuel Calanda, por supuesto, el Templo del Pilar, el Ayuntamiento, la Nevera, que es el Arco San Roque, por decir algo, ¿no? Todas esas zonas de interés que cuando llegue la gente a Calanda no vea solo pues que está el CBC, por supuesto que ahora creo que tiene que ser el icono nuestro, ¿no? Aparte de otros que tenemos, pero que puedan tener acceso rápido a ver estos distintos lugares que tenemos, tanto de atractivo cultural como de servicios, ¿no? Llámese pues cambiar cualquier indicador que esté deteriorado para el centro de salud, para las escuelas, para el centro de personas mayores, cualquier servicio que se le pueda dar al visitante, pues que esté bien señalizado y que intenten pues no perderse buscando esos sitios, ¿no? Sí que es verdad que todo eso también tendría que ir acompañado, no en esta partida, lógicamente, pero como va el hilo de esto, un poco pues con la no sé, como reorganización del tráfico, de los viales, no lo sé, que también sé que eso preocupa y el Ayuntamiento creo que está en ello y que se va a preocupar de estudiar ese tema, ¿no? Para que todo vaya un poco unido. Pero bueno, nosotros, en principio, lo que sí que nos preocupa es que yo, como concejal de turismo, es que cuando la gente venga, pues sepa y sepa ver los lugares y con una pequeña reseña o, bueno, eso hay distintas fórmulas, pero bueno, es incluir una partida para este. Y otro tema también que nos preocupa y que también nos gustaría que se incluyera una partida en el anexo de inversiones, es el crear, habilitar la accesibilidad, digamos, de personas minusválidas y con problemas de movilidad a la parte alta de la Casa de Cultura. Sí que es verdad que estos días ha cambiado como en criterio, creo yo, la sala de reuniones
por la sala donde actuaba la coral, porque también parece ser que por problemas también de movilidad. Pero sigue habiendo salas arriba, que ahora pues las salas se han subido arriba, y ya no solo por eso, sino que creo que sería toda la Casa de Cultura se podría utilizar mejor si hubiera una accesibilidad buena entre una planta y otra. Sabemos que es un tema complicado, que habrá que hacer un estudio y habrá que mirar pues un proyecto, pero bueno, creemos que imposible no es, y es una manera para de que la Casa de Cultura de verdad tenga la vida al 100% de lo que creemos que debe tener, porque de hecho se está invirtiendo y se ha invertido mucho en la Casa de Cultura pues para poder ponerla más en valor, ¿no? Entonces, pues bueno, estas dos cosas son estas dos enmiendas, que para una sería una partida de 5.000 euros y para otra, en principio, una partida de 10.000. 5.000 para la de turismo y 10.000 para la de accesibilidad de la Casa de Cultura. Por lo demás, pues vuelvo a insistir, creo que el concejal de Hacienda ha hecho un buen trabajo, y aquí por ponerle un poco también la... Vamos a poner todo que es perfecto, ¿no? No somos perfectos. Sí que para otro año intentar de que estos presupuestos puedan estar. Y sé que es un problema de tiempo del concejal por su trabajo. Sé que no es porque ha sido dejado en su función, pero sí que nos gustaría tener un poco más tiempo de la información para poder trabajarlo en ella. Pero vamos, simplemente es un no es una recriminación, sino pues bueno, si se puede de cara al año que viene solucionar eso, pues sería mejor, ¿no? Pero de todas maneras, ya digo que agradecer la labor que ha hecho. Sabemos que no es una labor sencilla, la de concejal de Hacienda, y hay que cuadrar muchos números, y por supuesto el secretario pues ha hecho también un excelente trabajo. Que el tema de los números, ahí dicen que por ahí que la vida son números, y a lo mejor pues es verdad, ¿no? La vida son números, aunque algunos no seamos de este mundo de los números, ¿no? Y por lo demás, bueno, por mi primera intervención, pues en principio vamos a aprobar estos presupuestos, lógicamente, si se incluyen estas dos enmiendas. Por lo demás, no va a haber ningún problema. Vamos a aprobarlo. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. ¿Se me oye? Bueno, pues como bien se decía, pues tenemos ya el presupuesto del año 2017. Un presupuesto que año a año, pues sí que es cierto que venimos aprobándolos a final de año, como creo que... Sinceramente creo que tiene que ser así, pero que tampoco considero que tenga que ser una condición sine qua non que estén aprobados justamente en estos días y no pueda ser aprobado un poco más tarde. Porque, como me decía mi compañero Manuel Pascual, es cierto que a final de año pues las obligaciones pues de algunos concejales no se ha podido debatir. Estos presupuestos, pues con un gran esfuerzo por parte del secretario y también del concejal delegado, pues se entregaron la semana pasada, el martes. El miércoles se hizo una comisión para explicar los puntos del presupuesto. Vienen estos días, tampoco puedes mirar en el ayuntamiento pues porque está cerrado. No se pueden cotejar de algunas de las partidas y, por lo tanto, nos vemos abocados pues a hacer una comisión extraordinaria de Hacienda esta misma tarde, presentar cada uno de nuestras propuestas. Yo lo entiendo también que por parte del equipo de gobierno pues tampoco se puede decir ni una propuesta ni sí ni no, porque el tiempo apremia, y por lo tanto pues en la medida de lo posible que se intenten aprobar los presupuestos a final de año, me parece muy bien, y así lo he dicho año tras año, pero que tampoco tiene que ser condición de que sí o sí estos presupuestos tienen que estar. Es lo mismo tenerlos aprobados hoy que tenerlos, por ejemplo, aprobados pues la semana que viene o incluso la otra. Pero bueno, aparte de eso, como sí que quiero decir,
Hemos hablado mucho con Raúl estos días. Yo creo que existe una colaboración por ambas partes para pues, a llegar a buen acuerdo, a llegar a acuerdos, presentar iniciativas como la labor que nos corresponde a nosotros en la oposición. Pero que ya digo que nos gustaría pues eso, tener ese plazo de tiempo, ya no por nosotros, sino también por vosotros, por valorar pues las enmiendas que os puedan llegar desde la oposición. Como bien digo, pues quiero agradecer la labor del concejal delegado de Hacienda y también la del secretario en elaborar estos presupuestos. Tenemos una secuencia, nosotros entramos, yo personalmente y los miembros de mi grupo entramos en el año 2011. Ha habido una secuencia de presupuestos en las cuales partíamos en el año 2011 de unos presupuestos valorados en torno a 7 millones. Nosotros desde el Grupo Popular entendimos esos dos primeros años que se estaban produciendo unos presupuestos irreales, porque en la ejecución del presupuesto veíamos año a año que de unos presupuestos que se valoraban en torno a 7 millones, pues se pasaba a una ejecución de 4 millones y medio, de 5 millones. Entonces, creo que con buen criterio este equipo de gobierno lo valoró y al final pues estamos hablando de hoy en día de unos presupuestos, pues concretamente en este año 2017, de 3,875 millones de euros. Lo que sí que podemos comprobar a partir del año 2013 es cómo año a año mejora la situación económica del Estado de España y, por tanto, de este ayuntamiento. Es una obviedad. Este ayuntamiento va bien si España va bien. España va bien si este ayuntamiento va bien. Entonces, por lo que concierne a nosotros, vemos que los presupuestos del año 2013 al 2017 ha habido un aumento de en torno a un 10%, y como prueba pues de esta mejora, de esta situación económica, que no es la ideal o no es lo que nos gustaría, pero que sí que se denota en la gente y en el propio ayuntamiento, es que en impuestos, por ejemplo, de obras e instalaciones, hemos pasado en el año 2015 de recaudar a este ayuntamiento en valor de 20.000 euros y este año 2017 pues se prevé que sea en torno a los 40.000 euros. Es decir, hemos pasado en dos años del doble en recibir en cuanto a los impuestos que reciben por licencias de obras e instalaciones. También en cuanto a la venta de parcelas, se prevé en este presupuesto una cantidad de 208.000 euros que, como veremos posteriormente en el anexo de inversiones, son destinadas para las obras correspondientes y, por lo tanto, pues quiero pues constatar de alguna manera pues que de algún modo pues se empieza a ver, se empieza a vislumbrar pues que la situación económica no es la que había en el año 2011, por ejemplo. En cuanto a la situación de gastos y ya metiéndome en inversiones, una vez valorado con el grupo municipal, nuestro grupo municipal, pues entendemos que hay ciertas obras que no existe, o a nuestro entender no existe una necesidad inminente para llevar a cabo. Para nosotros, una de las obras que entendemos que se pueda valorar el poder hacerla, pero que no entendemos que sea para este año la ejecución de la misma sea tan importante, sino que entendemos que hay otras de muchísima mayor necesidad. Para nosotros, una de las obras que también lo hemos debatido en pleno y que nosotros hemos preguntado a este grupo de gobierno es el aparcamiento y la plaza en Parque de la Máquina. En este presupuesto están destinados 176.000 a esta obra, pero hay que recordar que esta obra está valorada en torno a 700.000 euros, creo entender. Entonces, por lo tanto, yo quisiera poner los pies en el suelo y ver si realmente es necesario la ejecución de esta obra, si se tiene definido la finalidad, si se sabe cómo se va a hacer, pues cómo se va a actuar en el alquiler de las plazas de parking. Porque, como digo esto, pues porque a nivel de Calanda pues existen ciertas infraestructuras que no se han desarrollado, como podría ser el antiguo cine Buñuel, que tenemos aquí en la Plaza de la Olla, que este equipo de gobierno en anteriores legislaturas se gastó 600.000 euros
y que incluso creo recordar que hay un proyecto, este ayuntamiento, una subvención de otra de una administración pública, es igual, pero al final es un dinero de todos que ha ido destinado a la compra de un inmueble y que ahora vemos, o han pasado muchos años desde entonces, y vemos que no tenemos una idea clara de lo que es lo que queremos. 600.000 euros rondaría por ahí. Y luego tenemos, y desde esa infraestructura también existe un proyecto que se hizo en su día, que creo recordar que es en torno a 30 millones de pesetas, y vemos que hay un dinero, digamos, una infraestructura que es del pueblo, sí, pero que no sabemos para qué existe, si se le va a dar una utilidad, si el ayuntamiento tiene pensado algo, porque entiendo que la situación que hemos llegado o que se llegó en los días de crisis, pues es en base a este tipo de cosas que se han hecho, no quiero decir solo de este ayuntamiento, sino de multitud de ayuntamientos que hemos visto a lo ancho y largo de la geografía española, que se han destinado dineros que luego no se ha traducido pues ni en empleo, ni en trabajo, ni... hablamos mucho de la Semana Santa, yo creo que todos los calandinos estamos muy interesados, o se nos llena la boca con la Semana Santa de Calanda, estamos todos muy involucrados, pero yo lanzo una idea de que si tenemos intención de hacer un museo de la Semana Santa, ¿tiene este ayuntamiento idea de dónde podría ser, si realmente se quiere? Eso, por un lado, en cuanto a ideas que se barajan y que no se dan solución por parte de este equipo de gobierno. Una cosa que me ha llamado la atención es en cuanto en el anexo de inversiones para este año 2017, es que recibimos por parte de las administraciones públicas del Estado, o se prevén recibir en valor de casi 800.000 euros por parte del Estado, también de la DPT un importe y de la DGA una subvención de 129.000 euros. Yo quiero recordar que no hace mucho, cuando el equipo de gobierno de la DGA era de otro color distinto al que rige este ayuntamiento, nos hubiéramos echado las manos a la cabeza cuando no hubieran dado esa cantidad de dinero. Por lo tanto, yo pediría que este equipo de gobierno, que tanto ha solicitado al gobierno no hace mucho tiempo, al gobierno de Aragón, diversas subvenciones, pues me gustaría que también se lo pidiera a los de su mismo color. Como bien hemos hablado en comisión hoy, el señor secretario ha establecido unas formas de votación, unas posibles votaciones, una en la que votaríamos el dictamen propio de la comisión y otra que podríamos votar las enmiendas de cada uno de los proponentes. Por nuestra parte no hay ningún problema, creo que es lo justo. Una cosa es el presupuesto que vosotros presentasteis en su día y otra, y como idea de colaborar, porque una cosa es el presupuesto y otra cosa son las enmiendas, que si se aceptan o no serán realizadas o ejecutadas. Por lo tanto, nosotros estamos en disposición de, por un lado, votar lo que es el dictamen de la Comisión de Hacienda de estos presupuestos y, por otra, votar una a una las iniciativas de los restantes grupos. Nosotros, el dictamen de esta comisión de estos presupuestos, nosotros no vamos a abstener. Pero nos vamos a abstener no porque estemos en contra de este presupuesto, sino que a nosotros lo que no nos parece lógico, por llamarlo de una manera, es en cuanto al presupuesto que incluye el presupuesto de municipal de los servicios sociales. Nosotros tenemos, en cuanto al presupuesto elaborado por el señor secretario, no tenemos nada que decir, al revés. Entendemos que es un presupuesto austero, real, en el que se ha trabajado mucho, en el que hemos visto que ha habido partidas que se han reducido en cuanto a gastos, por lo tanto ahí no tenemos nada que decir, pero sí que en el presupuesto que se nos presenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pues de entrada no nos parece ético que se nos presente un presupuesto en el cual
de 44 partidas totales en cuanto a ingresos y gastos, de 44 partidas totales, existen 28 partidas que están abiertas con la cantidad simbólica de un euro. Entonces, nosotros entendemos que no podemos aprobar un presupuesto así, sino que incluso instamos a retirar este presupuesto y que cuando una vez esté más elaborado, se tenga más definido lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, porque nosotros lo que nos queda claro, por ejemplo, es en el capítulo de gastos, pues no se sabe si se va a hacer una, no se sabe el dinero que se va a incluir en reposición o mantenimiento o conservación de maquinaria o en mobiliario de enseres. Yo creo que los responsables del centro de servicios sociales de la residencia, y en este caso la responsable de este ayuntamiento, creo que debería presentar un presupuesto acorde, real, un presupuesto, o sea, que nadie va a valorar si una partida son cuatro o son cinco, pero que sí un presupuesto, porque si no andamos un poco pues perdidos, pero en el sentido de que no sabemos si los gastos son reales y no, si los ingresos son reales o no, porque como todos son todos son partidas abiertas de un euro simbólico, pues por lo tanto, aparte de ello, nosotros, nuestra concejal que está en la comisión o que está responsable por nuestra parte en el servicio municipal, pues ha perdido una serie de información de las partidas del presupuesto, a la cual que tampoco hemos recibido, y por lo tanto, pues poco o nada podemos decir de un presupuesto que, como digo, tiene muchísimas partidas abiertas y, por otro, se ha solicitado información y no se ha recibido. Por ahí también de lo que hablábamos anteriormente, de que la presentación de los presupuestos, pues entendemos que aunque se demore unos días, creo que no es ningún problema, y sí el que se traigan aquí unos presupuestos con las partidas más definidas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, como digo, en el presupuesto que se ha presentado por parte de este equipo de gobierno, y como bien decía, pues nosotros hemos presentado pues unas enmiendas o unas valoraciones que creemos o entendemos que Calanda necesitaría para este año 2017. En primer lugar, nosotros, después de hablar con diversos responsables del fútbol, de la Asociación del Fútbol del Club Deportivo Calanda, pues nos han pedido, nos han reiterado nuevamente la construcción de los vestuarios en el campo de fútbol. Existen días, sábados, en los cuales se juega a las 10, se juega a las 12, se juega a las 2, juegan al baloncesto en el pabellón, juega al futbito. Entonces, existe mucho tránsito de jugadores de diversos equipos. Entonces, almacenarlos en los vestuarios del propio pabellón de deportes, pues entendemos que es complicado. Por lo tanto, una de las medidas que nosotros hemos planteado esta mañana, justamente, es la construcción de los vestuarios del campo de fútbol, que, como bien ha dicho el responsable, el concejal de Hacienda, se ha comprometido, existe un compromiso adquirido por parte del equipo de gobierno para ejecutarlos, si bien la partida que nosotros habíamos contemplado de 45.000 euros pues pasaría a ser se ejecutaría con el remanente del presupuesto anterior, a la cual pues nosotros estamos contentos en cierto modo, pues porque esta iniciativa se lleve a cabo en este año 2017. Para nosotros, para el Partido Popular de Calanda, otra de las infraestructuras que entendemos que se deben mejorar, visto el uso y la importancia que tiene para Calanda, es el pabellón multiusos de Calanda, una obra que ya se hizo en tiempos, casi hace 30 años, una obra que se usa prácticamente todos los fines de semana, con diversos actos de diversa índole, y por lo tanto nosotros queríamos o planteamos una adecuación, un reacondicionamiento de lo que es el aislamiento del propio pabellón multiusos. Hay que recordar, justamente hoy también se estaba desarrollando un acto de Divertilandia,
las condiciones climatológicas son muy frías. Yo he estado un poco por allí, pues los críos con las chaquetas de abrigo. Entendemos pues que creo que es tiempo ya de realizar unas obras de mejora en las que, como digo, sería un aislamiento en todas las paredes de la instalación, así como en la cubierta. Incluso también la propuesta que habíamos planteado es la instalación de unas cortinas ignífugas dentro del propio pabellón, pues a la hora de realizar actos, en función de la cantidad de gente que se dé en dicho acto, pues también es bueno que ese local tan grande pues que se ajuste un poco al requerimiento de esas personas. Todo eso adecuado con una bomba de calor, inverter, que gracias al nuevo aislamiento al que tenga ese pabellón multiusos, pues yo creo que reúne las condiciones ya sí de desarrollar cualquier acto que allí se lleve a cabo. Yo había planteado, por un lado, después de hablar con un arquitecto de la zona, por un lado lo que es el proyecto del mismo, en el cual comentó que había una valoración de más o menos 10.000 euros y la ejecución de esa obra, que podría ir en torno a esos 230.000 euros, en la propuesta que hemos hecho esta mañana en la Comisión de Hacienda, pues entenderíamos o vemos con buenos ojos que se lleva a cabo este año lo que es el proyecto y que sea ya para el año y en este año buscar la financiación a las distintas administraciones, o bien por este ayuntamiento, con los fondos propios de este ayuntamiento, o bien por la financiación de otras administraciones, el poderlo llevar a cabo en el año 2018. ¿Por qué digo esto? Porque ya se han planteado, ya se han dado fechas para el uso de este año próximo, de este año 2017, en ese mismo pabellón, de distintas asociaciones o distintas personas que ya han reservado esas fechas, y por lo tanto no entendemos lógico que ahora lleguemos nosotros y digamos, oye, el mes de julio, agosto, septiembre va a estar cerrado porque vamos a dedicarlo a obras. Por lo tanto, nosotros veríamos con buenos ojos que se destinara para este primer año, para este año 2017, la ejecución del proyecto y con el tiempo de este año pues buscar la financiación para el próximo año. También hemos planteado otra enmienda, una enmienda de ayuda a los nacimientos, a la gente, a las personas, a los matrimonios que tengan hijos en Calanda, por dos motivos. Una, por el tema de la despoblación. A todos se nos llena la boca hablando de la despoblación de la provincia de Teruel, y realmente cuando tenemos alguna potestad o alguna delegación, pues tampoco hacemos mucho caso a ello. Por lo tanto, sería una medida, aunque yo entiendo que muy humilde, muy local, pero que de alguna manera se gratificaría pues a los nacimientos que ya en Calanda y en esta provincia pues son muy, muy escasos. Y por otro lado, yo había planteado una cantidad de esos 400 euros por nacimiento, que de la cual estamos abiertos a valorarlo cuanto se considere, pero esa cantidad de dinero darla con vales para hacer uso en los comerciantes, en la Asociación de Comerciantes de Calanda. No dar un dinero y que esa persona se vaya al Cañiz o a cualquier otro sitio a podérselo gastar. Creo que es necesario también. Por lo tanto, con esta medida pues impulsaremos de forma muy humilde el nacimiento o la despoblación en la provincia, y por otra pues ayudaríamos o fomentaríamos al gasto en el propio pueblo, como creo que así lo requieren todos los comerciantes, ¿no? Entonces, sí que es cierto que habíamos planteado una medida fija en la cual tendríamos en cuenta, pues como he dicho, esos 400 euros, pero que estamos abiertos a destinar más o menor cantidad. Para que nadie se hiciera provecho de ello, estableceríamos en base al empadronamiento de esas personas, para que no una persona viniera
hoy se empadronara en Calanda y se pudiera hacerse llevar esa cantidad de dinero, sino que lo haríamos de forma correlativa. Hasta ciertos años de empadronamiento pasaríamos de un importe de 0 euros hasta 5 años de empadronamiento, en el cual ya se podría obsequiar con esos 400 euros. Luego podríamos tener también en cuenta pues el tema de la declaración de la renta de esas personas. Y lo que sí que, como bien hemos dicho en la comisión esta mañana, y que no podemos aprobar, o no el equipo de gobierno, y yo lo entiendo, no puede aprobar en pleno pues cosas que se presentan con tan pocas horas, pues nosotros sí que nos gustaría pues plantear esta medida, darnos un plazo de 3-4 meses para establecer las pautas de cómo darlo y cuándo y a partir de qué fecha. Pero sí que me gustaría que de aquí se saliera un compromiso por parte de todos para establecer esas condiciones e incluirlos ya en los presupuestos del 2018. Por lo tanto, es una medida que para el presupuesto del 2017 no tendría ningún valor o ninguna carga, pero sí que para el año 2018 destinar pues ya la partida que se considera o que por parte de todos los grupos pudiéramos debatir. Por lo tanto, esas serían tres medidas que hemos planteado, y nos falta una que es referente a la subvención de los toros. Después de la situación que se ha creado pues aquí en Calanda, este año con la no corrida de toros, el año pasado con la corrida de toros, pero también no, tampoco hay que olvidar con los múltiples problemas que llevó al equipo de gobierno, que hasta el último momento no se sabía si se hacían los toros o no. Por lo tanto, pues visto pues la problemática ya existente en el pueblo de Calanda, en los aficionados, incluso en la sensación que se está perdiendo de que Calanda hasta hace no mucho era referencia en el mundo de los toros, ya no digo en la provincia de Teruel, sino yo creo que en todo Aragón, y ahora mismo pues hemos pasado pues a estar en las redes sociales, a tener mala imagen, a que en Calanda ya no hay toros. Entonces, yo reniego de ello. Yo creo que a pesar de la difícil situación por la que atraviesan el mundo de los toros, creo que este ayuntamiento tiene que trabajar e impulsar para que siga habiendo toros. Yo creo que sigue siendo posible, y sigue siendo posible si todo el mundo trabaja en la misma dirección, todo el mundo quiere toros y todo el mundo apuesta por el mundo de los toros. Por lo tanto, como en este año 2016... y dadas las circunstancias, dejaron la subvención que tenía en principio, que tenía este ayuntamiento para el mundo de los toros, que son 18.000 euros, y al final se llegó a un acuerdo, o parece que se llegó a un acuerdo con el empresario para que este ayuntamiento le diera 6.000 euros por los restantes actos que el empresario efectuó, pues nosotros con el remanente, con ese remanente de 12.000 euros que quedaron del presupuesto 2016, entendemos o nos gustaría que en este presupuesto se incluyeran 6.000 euros para, pues de cierto modo, favorecer, ayudar al próximo empresario, al empresario que se adjudique, en el cual también me gustaría poner pues hacer hincapié que en la próxima adjudicación de esta plaza de toros no se lleve a cabo en las fechas que se hizo en la anterior, que creo recordar que eran para finales de septiembre, sino que creo que debemos de trabajar con más tiempo para ayudar al empresario, para ayudar a un poco, para concienciar a la gente, para que al final Calanda pues tenga una corrida de toros, ya digo, digna, porque creo que lo merece y que creo que es necesario, que sigue siendo necesario para que eso se lleve a cabo. Y digo esto porque es que aquí en este ayuntamiento la situación que se creó, y que en el anterior pleno se dijo que este ayuntamiento no tenía nada que ver, y yo tengo mis contradicciones, y por lo tanto pues yo creo que por parte de este ayuntamiento se puede hacer más. Yo creo que este ayuntamiento debe hacer más, y por lo tanto nosotros una de las medidas que, como digo, hemos planteado es incluir de forma excepcional y solo para este año
no los 18.000 euros que se vienen aportando periódicamente, sino estaríamos hablando de 24.000 euros para, de alguna manera, incentivar al próximo empresario, y yo creo que trabajar con tiempo, y a la cual yo también me presto al concejal o al equipo de gobierno de colaborar para poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, como decía, nosotros vamos a abstener en lo que es en el dictamen de la propia comisión del propio presupuesto, y nosotros queremos que se voten estas ideas, estas propuestas que presenta el Grupo Popular, y que esperemos que estén a bien por parte de los restantes grupos y se lleven a cabo. Y por nuestra parte, nada más. Gracias, Alberto. Las 9:19. Lo digo porque seamos conscientes, luego decimos que los plenos son muy largos. Del equipo de gobierno no ha hablado nadie y, bueno, creo que las intervenciones son excesivamente largas, pero ya veis que no se ha cortado, pero yo creo que sería mucho más eficiente y mucho más ágil si fuéramos capaces de hacer intervenciones un poquito más cortas. Raúl, tampoco tienes la palabra, intenta hacerlo lo más brevemente posible, aunque después del turno que ha utilizado la oposición, pues bueno, no te voy a poner límite de tiempo, lógicamente. Tienes la palabra, Raúl. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Intentaré ser breve, pero bueno, no me gustaría dejarme nada de lo que tengo aquí reseñado, que me parece importante, y además posteriormente pues me gustará responder a las aportaciones que han hecho los grupos. Bueno, en primer lugar voy a empezar, si os parece, desarrollando un poquito el presupuesto, aunque, como digo, de la manera lo más breve posible. Y voy a empezar, como cada año, lógicamente, pues dando el agradecimiento al secretario y a los funcionarios que de una manera u otra trabajan para poder llevar a cabo el expediente del presupuesto. Por lo tanto, pues bueno, queda aquí el agradecimiento del equipo de gobierno, y además para tenerlo finalizado y poder aprobarlo a final del año anterior al presupuesto que estamos hablando, que es un empeño nuestro de todos los años, que afortunadamente lo seguimos cumpliendo, y que además es verdad que a lo mejor este año, por cuestiones de agenda, pues hemos ido un poquito más deprisa o un poquito más de otra manera que otros años, pero estamos en las fechas de todos los años y al final es tema de agenda. Yo creo que se pasó el presupuesto, el primer borrador, la semana pasada, el martes, se hizo una comisión el miércoles, se propuso una comisión el viernes, con lo cual daba tiempo, viernes, sábado y domingo, lógicamente no había vida Nochebuena, pero bueno, el día del sábado teníamos ahí un poco de tiempo todos de trabajar, el mismo lunes, que aunque sea festivo, pero como todos sabemos aquí, trabajamos los 365 días del año, que para eso somos concejales, los 365 días del año, podíamos haber trabajado el 26 y hoy 27. Tuve la deferencia de posponer esa comisión del día del viernes 23 al día de hoy, puesto que el Partido Popular no tenía tiempo material, según me comentó Alberto, de reunirse previamente a la comisión del viernes, y tuve la deferencia de trasladarla a hoy, que eso nos comporta un poquito de revolución en cuanto a la manera de ordenar el debate y de hacer las votaciones que haya que hacer de las enmiendas, como ya se ha dicho. Entonces, pues bueno, este año ha sido un problema un poquito más de agenda. Más allá de hoy, pues también tenemos problemas de agenda, mañana, pasado y hasta el último día del año, y al final, pues bueno, oportunidad yo creo que ha habido por parte del equipo de gobierno, oportunidades para poderlo ver la semana pasada, el mismo viernes. Agradecimiento también al grupo del PAR, lógicamente, por apoyar el presupuesto, por aprobarlo, por dar el voto favorable. Y bueno, me voy a meter ya un poco en lo que es el presupuesto, que este año, como hemos visto, es el presupuesto refundido de 5.164.000 euros, de los cuales 1.141.000 y un poquito más pertenecen al Instituto Municipal de Servicios Sociales y 3.874.600 a lo que es el presupuesto propiamente del Ayuntamiento. Es un presupuesto bastante similar al del año pasado y a los de años anteriores, simplemente porque vamos trabajando a lo largo del año, que yo creo que lo que tenemos que hacer todos, y que no sé si todo el mundo lo hace, evaluar las partidas
a lo largo de todo el año, con las liquidaciones que se van haciendo, no de forma formal, pero sí con los meses que se van cerrando, evaluando todas las partidas de manera periódica y además analizando también el cierre del ejercicio anterior, del 2015. De ahí eso nos lleva a tener una idea, no llegar al último mes del año y cuando tenemos el borrador, encontrarnos con un borrador que no sabemos muy bien de dónde sale todo, sino tener una idea, estamos trabajando realmente en el presupuesto a lo largo de todo el año, evaluando el presupuesto corriente, que yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer todos, o bueno, no voy a decir yo la manera que tiene que hacer cada uno su trabajo, pero es una manera de no llegar a estas alturas del año con la lengua fuera, como parece que algunos llegan. Son partidas por eso mismo, porque están sacadas de la ejecución parcial de todo el año y del presupuesto anterior. Son partidas, por lo tanto, bastante reales, que además se demuestra cuando cerramos el presupuesto, la liquidación del año anterior, partidas bastante ajustadas a la realidad y además partidas que gracias a ese trabajo pues podemos ir modificando un poquito a la alza o a la baja para ajustarlas un poco a la realidad que va cambiando año a año, pero sin tener que hacer grandes variaciones. Eso no sale de la nada, sino que sale de un trabajo continuado. Las transferencias de otras administraciones, que yo no entraría ya no entra en lo que es la parte corriente, sino que es el dinero que nos viene de fuera, en el que incluso Alberto hacía algún comentario de transferencias de la DGA y demás, son unas partidas que el secretario y nosotros, pero sobre todo el secretario, elabora con bastante objetividad. Y al final con objetividad, pues lo que sabemos a fecha de hoy para aprobar el presupuesto es que la DGA nos va a dar este dinero, o se prevé que nos dé este dinero, el Estado este otro y la Diputación este otro y así todas las administraciones. Lógicamente eso es hacerlo de una manera objetiva. Si nos parece que es poco 129.300 euros de la DGA, pues metemos 500.000. Pero eso no es trabajar de una manera objetiva ni hacer un presupuesto objetivo. Hacemos el presupuesto con los datos que tenemos a día de hoy, lo más objetivo posible. Por desglosar un poquito el presupuesto, primero en cuanto al presupuesto corriente, pues decir que los ingresos corrientes este año serán de alrededor de 2.600.000 euros, 2.668.000 los gastos corrientes, lo que nos da una diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente de unos 335.000 euros aproximadamente, un año más. Tenemos un mayor ingreso corriente que gasto corriente y lo que nos permite un año más poder destinar ingreso corriente a inversión y, por lo tanto, no tener que recurrir a créditos ni operaciones de crédito para la financiación de inversiones, y por eso un año más el anexo de inversiones en la columna destinada a créditos pues está vacía, porque al final pues ese trabajo se nota, ¿no? Y el trabajo que hacemos para contener el gasto corriente pues al final da sus frutos precisamente en esto. En los ingresos corrientes, pues también brevemente intentaré decir que los impuestos y las tasas se han congelado. Lo hemos aprobado hace poco tiempo, en el último pleno, quedaron congeladas totalmente, a excepción del IBI, que hicimos un reajuste, como recordaréis, por la variación que hace, por el aumento que hace el Estado. Y sí que hay un incremento en el impuesto de obras, no sé si del todo bien, como ha dicho Alberto, por el incremento de la actividad económica, que lógicamente pues es verdad que se está produciendo, pero sí los 20.000 euros que hay de incremento vienen principalmente por la licencia de obras que preveemos solicitará y abonará la empresa Sebasa, que en el último mes ha adquirido los terrenos del polígono de la Fuensalada, y eso es un poco lo que se valoró en el año pasado, que hicimos un suplemento de crédito, lo que iba a costar la licencia de obras. Por tanto, tampoco es un incremento fruto de, bueno, pues vamos, como la cosa va bien, pues venga, subimos 20.000 euros, sino que es también un dato objetivo. En cuanto a las transferencias corrientes de otras administraciones, pues los tributos del Estado se mantienen en la misma línea, aunque sí que los hemos aumentado algo, porque ya llevamos unos años que al final la liquidación, cuando nos liquida el Estado, pues nos tienen que ingresar parte en el ejercicio posterior, parte de lo que al final no nos ha ingresado en el
en este caso será en el 2016, por lo tanto, como es la línea que vamos viendo en los últimos años, pues hemos incrementado esta partida. La parte correspondiente a la Diputación General de Aragón, que tiene esta presupuesta de 89.000 euros, pues bueno, ahí incluimos la subvención a la Escuela de Educación Infantil, que antes provenía de la comarca y ahora de nuevo, como debe de ser, porque cada uno debe gestionar sus transferencias, pues como debe de ser, viene del Gobierno de Aragón. Hay incluida también una subvención del INAEM para la contratación de un técnico informático, una subvención de 6.000 euros, porque hay que poner en marcha, sí o sí, porque lo obliga la ley, la administración electrónica, todos los expedientes y todos los trámites que tengan que ver con el ciudadano o con cualquier asunto del ayuntamiento se tiene que hacer de forma ya telemática. Y por lo tanto, pues para eso, pues lo que vamos a hacer a lo largo del 17, gracias a la subvención del INAEM, es contratar un técnico informático, aparte de, bueno, el Fondo Aragonés, 30.000 euros, y también se ha incluido aquí la aportación que va a hacer el Gobierno de Aragón a la fundación del CBC, que como sabemos, a lo largo de este año ha entrado a formar parte de forma efectiva en la fundación del patronato. Un poco lo mismo con la Diputación Provincial, lo que está previsto que nos ingresen del plan de concertación, lo mismo con el 12.000 euros de la fundación del CBC y, bueno, pues un poco en la línea de lo que viene siendo los años anteriores. De ayuntamiento, pues la sabemos, basura de Foz, que le recogemos la basura y por ello nos pagan, y también en la comarca la aportación que va a hacer a la fundación del Centro Buñuel. En cuanto a ingresos corrientes, simplemente pues lo acostumbrado en ingresos patrimoniales por el alquiler de infraestructuras municipales, tanto urbanas como las lomas agrícolas. Y en la enajenación del patrimonio municipal, en la venta, digamos, de patrimonio, este año sí que prevemos un ingreso de 208.000 euros de la venta de parcelas del Paseo de Alcañiz, en concreto 12 parcelas, para un destino. Tampoco quiero en este momento dar más información porque no sé cómo está el expediente en este momento. Probablemente sí que los concejales tengan algo de información al respecto, pero bueno, una empresa que se ha interesado en la compra de 12 parcelas y por eso se incluye en esta partida. Eso un poco en líneas generales en cuanto a los ingresos corrientes. En cuanto a gasto corriente, pues bueno, la parte del capítulo de personal pues se mantiene aproximadamente como en años anteriores. En cuanto a bienes corrientes y servicios, sí que ha habido ahí un poco de modificación en el global de las partidas, pero bueno, es una modificación pues del reajuste, como decía al principio, del análisis de todas las partidas, pues ha habido ahí hemos tenido que hacer un reajuste. Y a partir de ahí, pues bueno, rebaja sustancialmente, por ejemplo, la partida de suministros, que se rebaja en 20.000 euros, y esto sí que lo quiero destacar porque lo hemos hablado a lo largo del año varias veces. Hemos hablado de la revisión de los contratos con las eléctricas, con la rebaja de potencias, que nos ha reportado un ahorro considerable. Eso nos conllevará el ahorro de luz correspondiente y también se ha empezado a notar ya la reducción del consumo de combustible para la calefacción, por ejemplo, de la Casa de Cultura, y lo veremos también en el pabellón de deportes con la introducción de las calderas de biomasa. La partida de gastos diversos se incrementa en 5.000 euros. Esta partida va fluctuando más o menos en torno a los 250.000 euros en los últimos años. Se rebajó considerable hace unos 4 años, que estaba en unos 270.000 euros. Hicimos un gran esfuerzo, se rebajó a los 250.000 y bueno, y afortunadamente pues ahí nos vamos manteniendo con el paso de los años. Hay otras rebajas importantes en la partida de trabajos realizados por otras empresas, pues también un poco como consecuencia del trabajo que hacen pues la brigada, los concejales delegados, pues un poco siempre y con la matraca continua del alcalde, no en esta partida sino en todas, del ahorro y de intentar
no ahorrar, no a costa de la disminución de los servicios ni de las prestaciones a los ciudadanos, pero sí racionalizar ese gasto para hacerlo más efectivo en cualquier caso. Si nos vamos al anexo de inversiones, voy a detallarlo también un poquito y luego hablaré de las enmiendas de los grupos. Aparecen en primer lugar dos partidas relacionadas con el polígono industrial de la Fuensalada. En primer lugar, la determinación del eje 6 y la explanación de la parcela de Sebasa, que como he dicho antes, ha comprado este último mes. Son dos partidas financiadas por el Estado en una reactivación que han hecho este año del plan de la minería, con lo cual pues nos satisface lógicamente. Por un lado estamos hablando de unos 200.000 euros y por otro de unos 525.000 aproximadamente. Un año más, por lo tanto, seguimos adelante con el polígono industrial de la Fuensalada. Comentaba Alberto que antes hablábamos de presupuestos de unos 7 millones de euros, precisamente aquí estaba la diferencia. En el presupuesto teníamos en estas partidas 2-3 millones hasta que desapareció el plan de la minería y entonces simplemente por eso se rebajó el presupuesto. El otro era más irreal, no, simplemente teníamos ahí un dinero pendiente que finalmente nunca llegó. Está contemplada también la mejora de calidad del agua de Boca de los Arcos con una subvención que ya está concedida que ya está concedida por la DGA de 129.300 euros para elevar agua de Boca de mayor calidad de los Arcos hasta el municipio. Por otro lado tenemos el asfaltado de calles del plan de inversiones sostenibles de la Diputación Provincial de Teruel para seguir renovando y asfaltando calles, como viene también siendo habitual en los últimos años. No vamos a dejar, por supuesto, tampoco de lado este año los caminos, seguir renovando y arreglando caminos. Además, este año tenemos una subvención concedida por el Estado de unos 34.000 euros a causa de las lluvias que destrozaron algunos caminos o algunas secciones de caminos en el año 2015. Destacar también, lógicamente, el Plan Municipal de Obras y Servicios que pusimos en marcha ya hace 3-4 años y también la actuación de desempleados, que seguimos adelante con nuestro plan de desempleados para dar una viabilidad o una manera de sustento durante 2 meses a personas con dificultades económicas. Sigue siendo necesario, afortunadamente detectamos que no lo es tanto, la economía pues va mejorando, no es tanto, pero sigue siendo necesario pues poner en marcha el plan de desempleados. Ojalá llegue el día que sea historia este plan, porque querrá decir que no hay nadie que lo necesite. En cuanto al Parque de la Máquina, que también se ha nombrado, bueno, pues el Parque de la Máquina creemos que ha llegado un poco el momento, lleva un tiempo ya que decidimos cerrarlo por el estado en el que estaba y que representaba más un peligro que un servicio para el ciudadano, y decidimos cerrarlo, pero lógicamente no cerrarlo y clausurarlo de por vida, sino para acometer una renovación y un nuevo planteamiento del parque. El proyecto que tenemos encima de la mesa, que habrá que ver lógicamente en sucesivas comisiones, se plantea elevar el parque a la altura de la calle y elaborar debajo y hacer debajo un parking subterráneo, como digo, que se ha comentado ya en otras ocasiones. La partida destinada para el Parque de la Máquina es de 176.000 euros, que lógicamente es inferior a lo que esté valorado finalmente la obra, pero claro, es que para este año pues dará tiempo de ejecutar lo que da tiempo de ejecutar y disponemos del dinero que disponemos. Lo que he dicho antes, ¿podríamos poner 700.000 euros? Sí. ¿Es objetivo eso? ¿Será real? No, y eso es lo que no queremos hacer. Lámparas de alumbrado público, además, como ha comentado Manuel Pascual, comentaré luego una cosilla al respecto, pero se ha presupuestado 35.000 euros para la acometida ir cambiando paulatinamente el alumbrado público para mejorar la iluminación y también para contribuir con el ahorro energético.
Tenemos también el proyecto de climatización de las piscinas, que eso sí que está bastante, no está muy, bueno, está avanzado, pero simplemente lo tenemos ahí en una valoración que manejamos el equipo de gobierno, pero lo que se pretende, y se verá también, lógicamente, a lo largo del año, lo que se pretende no es construir una piscina climatizada como hemos llevado, yo creo, prácticamente todos los grupos políticos en anteriores programas electorales. Pensamos que eso al final es algo que dudamos que nos podamos permitir, pero lo que sí que estamos valorando, y además de forma seria y rigurosa y no hacerlo de cualquier manera, sino acondicionar la piscina municipal actual para poder utilizarla durante todo el año con, bueno, pues ya se describirá cuál es el método, pero al final es hacerle una, hay que protegerla, hacer una carpa y calefactar el agua. Ya digo, no voy a dar aquí, a no ser que el alcalde lo quiera hacer, más detalles del proyecto, entre otras cosas porque ha sido más Isabel y José Ramón los que lo han visto en los últimos tiempos, pero bueno, un poco esa es la idea general. Seguir con la remodelación o la mejora de la Casa de Cultura. Tenemos los problemas de las humedades que están ahí, hablaré ahora también de las propuestas del PAR. Aparece el monumento al tambor, que hemos creído que después de tantos años en el que tenemos el monumento del tambor que se hizo en su día, partiendo un poco de la ruta del tambor y el bombo, pues hemos pensado que estaría un poco potenciando nuestra Semana Santa y nuestros potenciales turísticos, pues hacer un nuevo monumento al tambor, y también aprovechando un monumento al tambor que sería en cualquier caso una obra del calandino José Lamiel, un poco también porque a lo largo de este año, como sabéis, va a hacer alguna actuación en las jornadas de filosofía, va a contribuir en las jornadas de filosofía, y nosotros paralelamente, independientemente de eso, habíamos pensado hacerle a este escultor calandino de avanzada edad, ronda los 90 o lo sobrepasa, pues hacerle algún tipo de homenaje, y se nos ha ocurrido que uno de ellos podría ser pues que su pueblo pues cuente con una escultura importante realizada por él, y en este caso pues sería el monumento al tambor. Y poco más, una dotación para la megafonía del Calvario, porque como sabemos todos los años intentamos hacer alguna mejora en el Calvario, y desgraciadamente el año pasado durante la procesión pues falló la megafonía, y lógicamente creemos que este año es lo que hay que, la prioridad que hay que hacer en el Calvario. Por lo demás, pues bueno, como decía al principio, el presupuesto al final ha sido resultante del análisis de este año y del pasado. Podríamos haber sido más optimistas, pero como todos los años preferemos ser más prudentes y más objetivos, y además contamos también con la confianza, lógicamente un año más, de que el resultado de la liquidación del presupuesto del 16 pues dará un superávit considerable, que podría rondar los 600.000 euros, y que nos dará margen a lo largo del 17 para ir pudiendo hacer modificaciones de crédito según veamos conveniente para acometer otras inversiones. En cuanto, tenía mucho más, pero bueno, por ser un poco breve. En cuanto a las enmiendas presentadas por los grupos, bueno, las dos de Partido Aragonés, ya lo hemos hablado esta mañana, estamos en disposición de aceptarlas, porque en el monumento del tambor que comentaba hasta ahora teníamos una dotación de 45.700 euros, y sí que es verdad que desde la presentación del borrador a día de hoy, precisamente hoy, hemos tenido una valoración un poquito más exacta y podemos rebajar esa partida en unos 15.000 euros. Entonces, de esos 15.000 euros, pues 5.000 podrían ir perfectamente al tema de la señalización turística, y los otros 10.000 pues podemos incrementar perfectamente la partida destinada ya en el anexo de inversiones en la Casa de Cultura para poder estudiar o acometer, si es posible, esa accesibilidad para la segunda planta de la Casa de Cultura. Por lo tanto, las dos enmiendas del PAR, en principio, no tenemos inconveniente haciendo esa modificación en la dotación que tiene el monumento del tambor. En cuanto a las
cuatro propuestas del Partido Popular. Vamos a ver. Lo que no veo excesivamente claro, lo que no vemos excesivamente claro es con cargo a qué se pretende o se hace frente a los gastos que suponen principalmente las partidas de los vestuarios del campo de fútbol o del pabellón de festejos o incluso la partida de las subvenciones por nacimiento. No vemos claramente, porque claro, la de los vestuarios del campo de fútbol, 45.000 euros, claro, pero esos 45.000 euros hay que sacarlos de algún sitio. Entonces, para nosotros, igual que ha comentado Alberto el tema del cine de la olla, pues para nosotros hay unas obras en este momento, a día de hoy, más importantes o más prioritarias que otras. Es verdad que es posible que en momentos puntuales haya una necesidad en el campo de fútbol de vestuarios, pues en días en los que hay muchos partidos. No hemos detectado esa necesidad en el día a día de la actividad del pabellón de deportes, al margen de lo que es el club deportivo de fútbol. Entonces, pues es algo a tener en cuenta, nos parece interesante poderlo tener en cuenta, pero no algo tan importante, tan inmediato como para valorarlo y ponerlo directamente en este momento en el presupuesto. La propuesta que hemos hecho esta mañana es, como nos parece algo interesante de valorar, dejar una partida abierta para poder suplementarlo en el momento en que sea oportuno, en el momento que se pueda hacer, una vez liquidado el presupuesto del 2016 y con cargo al superávit, poder estudiarlo, incluso llevar a cabo la reforma o la ampliación de los vestuarios, o bien hacer una construcción de unos vestuarios nuevos en frente de lo que es ahora las gradas, y hacerlo con cargo al superávit, simplemente porque es que no se plantea una alternativa cerrada de donde sacamos 45.000 euros más. La opción que le vemos es poderlo suplementar cuando tengamos el superávit. Igualmente, en el caso del pabellón de festejos, le doy importancia a la partida o a la financiación, no, a la financiación tampoco, le doy importancia a la parte de los 10.000 euros para el proyecto inicial y la elaboración de la memoria valorada, porque si al final resulta que la obra no se podría hacer en 2017, como has explicado, porque está ocupado todo el año el pabellón, y además no tenemos tampoco claro de dónde vendrían los 230.000 euros, pues como ya he dicho antes, no los vamos a colocar en una partida ni de la DGA, ni de transferencias del Estado, ni de nadie, si no lo sabemos de manera segura, no lo vamos a poner ahora, porque no lo hacemos con otras obras que nos pueden interesar a nosotros, que es muy fácil. Pues del polígono de la Fuensalada vamos a ponerle 300.000 euros más. No lo hacemos para eso, tampoco lo vamos a hacer en este caso. Y sobre todo porque si no es una obra que podamos realizar en 2017, en todo caso, si decidimos hacerla, tendrá que ir en el 2018, en el presupuesto del 18, como es lógico. Con lo cual, incluir los 10.000 euros, o lo que se considere, para elaborar un proyecto inicial y una memoria, pues sí que nos parece algo interesante, y que no está de más saber lo que costará y ponerlo en marcha, porque al final es verdad que lo que has descrito del pabellón de festejos, pues es posible que sea necesario todo lo que has descrito. Voy a dejar los otros para el final. En cuanto a la ayuda de nacimiento, bueno, el fundamento de la despoblación y demás, bueno, pues para empezar, 400 euros por nacimiento de hijo, ya eso es más valorable si eso va a promover o no la natalidad. Si por 400 euros una pareja o matrimonio se va a decidir a tener un hijo más o no se va a decidir a tener un hijo más. Bueno, eso es algo que se puede valorar. En cualquier caso, tampoco hay una alternativa en esta partida, en esta enmienda, una alternativa a ingreso y gasto. O tendremos que ingresar ese dinero de más o tendremos que quitarlo del gasto de otro sitio, probablemente, o de subvenciones de la partida de transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Entiendo que iría esa partida, que tiene 80 y tantos mil euros, está destinada, o 75.000 euros, pues habrá que quitar de esos 75.000 euros 12 o 15.000 o los que sean, o asociaciones otros destinos que tienen ahí, a no ser que le incrementemos esa partida. Pero ¿de dónde? Ahora mismo, en este momento, para aprobar esa partida, ese dato no lo tenemos, por lo tanto no lo podemos hacer. Otro lado,
por otro lado, también es verdad que las posibilidades legales hay que estudiarlas. Hacerlo ahora, aprobarla ahora sin saber qué posibilidades legales hay o qué compromisos puede haber o qué, cómo hacerlo, desarrollar eso, me imagino que llevará un reglamento y eso hay que desarrollarlo. Pues como hemos comentado ya, preferimos hacerlo, estudiarlo a lo largo del año, ver si al final es conveniente o no, porque además es verdad que este ayuntamiento pues tiene una, yo creo, una repercusión importante en cuanto a servicios sociales. Tenemos el plan de empleo, tenemos las ayudas a la escuela de educación infantil, las ayudas de comedor. ¿Es necesario esta otra ayuda? Pues tenemos que estudiarlo. Decir ahora mismo sí o no, incluirla, no es lo mismo que en el caso, por ejemplo, de los paneles turísticos. Pues bueno, yo creo que eso sí que es factible decidirlo ahora, pero esto en concreto yo creo que requiere un estudio un poquito más profundo y, desde luego, en cuanto a servicios sociales y a prestación de servicios sociales, pues con nosotros yo creo que nos entenderemos bien, pero no es el momento, yo creo, de incluirlo en el presupuesto. Más bien, hay que trabajarlo y, a ser posible, que nos presentéis una propuesta formal para poderlo trabajar a lo largo del 17, para poderlo incluir en el 18, o si él finalmente se pudiera hacer en el 17, pero en principio contemplarlo en el presupuesto no lo vemos. Y en cuanto a los toros, que ahí me toca un poquito la fibra, porque además de concejal de Hacienda soy concejal de todos los asuntos taurinos, y hemos hablado varias veces, antes del Pilar, después del Pilar, en el último pleno, de lo que primero que tenemos que hacer es reunirnos, reflexionar y hablar de qué pasa, cuál es el futuro de la feria del Pilar de Calanda, qué tenemos que hacer, si creemos que hay algún fallo, que yo creo que sí lo hay, por dónde enfocarlo y qué es lo que tenemos que hacer con los toros. Está claro que seguir como hasta ahora no podemos, o por lo menos no es nuestra intención. Y de entrada, sin habernos reunido, sin haber reflexionado y sin haber sacado ninguna conclusión, empezar la casa por el tejado diciendo que vamos a dotar la subvención de los toros con 6.000 euros más, pues primero habrá que reflexionar. A lo mejor la conclusión de esas reflexiones es que lo que hace falta es poner más dinero por parte del ayuntamiento. O la conclusión es que no hay que poner nada, o que hay que poner menos. Pero desde luego, aprobar ya en este presupuesto una dotación de 6.000 euros para la subvención de los toros, cuando estamos hablando que lo que tenemos que hacer es sentarnos, quien se quiera sentar, lo que tenemos que hacer es sentarnos y hablar, pues ya antes de tener las conclusiones, empezar a poner directamente que vamos a subir la subvención 6.000 euros, yo creo que esa por lo menos no es nuestra idea de lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que reflexionar para la futura próxima, para la próxima feria del Pilar. Es algo que además es importante, que es verdad que tendremos que abordar ya a principios de año para que no nos pille el toro, nunca mejor dicho, pero a mí me parece que no, en ningún caso, vamos, yo la tengo bastante clara, así como las otras puedo tener o tenemos, vaya, cierta tendencia a pensar que son positivas. Esta, a mí personalmente, no me parece que es la línea en la que hemos ido hablando o en lo que creo que tenemos que empezar a hablar para de cara al próximo pliego y a la próxima feria del Pilar. Me dejo algo, vamos a ver, el cine de la olla contrapuesto con el parque de la máquina. Lógicamente, el cine de la olla en su día pues estaba ahí, desapareció también en su día del anexo de inversiones. Hoy aparece el parque de la máquina, el cine de la olla desapareció del anexo de inversiones porque año tras año al final no llegaba el dinero que estábamos esperando. Y al final es cuestión de prioridades. En este momento, ¿nosotros qué creemos prioritario? ¿El cine de la olla o el parque de la máquina? Pues eso es una decisión que cada uno podrá tener la suya, una decisión más o menos política, pero al final nosotros que en este momento es prioritario reabrir el parque de la máquina y además hacer el aparcamiento subterráneo. Cuanto al Museo de Semana Santa, que no viene tampoco ninguna partida, pero sí que es verdad que hay conversaciones con la coordinadora para intentar pues de alguna manera poner en marcha un proyecto en el mismo edificio o de la manera que sea, pero tampoco es algo que está muy verde también como para poder haber incluido ya este año en el presupuesto. Y bueno, pues en principio, como una primera intervención, yo creo que es suficiente. Muy bien, Raúl. Laura, ¿quieres decir algo?
Buenas noches. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. No. A ver, respecto al presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, tuvimos la comisión el jueves pasado y sí que Gloria sí que nos preguntó unas cuestiones, entonces entre el viernes y hoy por la mañana ya se lo estamos trabajando para decírtelo cuando tengan el trabajo hecho en dirección, ¿vale? Bueno, respecto al presupuesto, por hacer un poco un resumen, en tasas y otros ingresos son un total de 1.093.217 euros, en transferencias corrientes 38.447 y el total del Estado de ingresos hace un total de 1.141.769. El capítulo de gastos, gastos de personal, hace un total de 830.741 euros y los gastos en bienes corrientes y servicios hace un total de 308.516 euros. El resto de partidas que se quedan abiertas a un euro, siempre han estado abiertas a un euro porque, bueno, la modificación que se haga pues se hará en una modificación de presupuesto. No sé, por ejemplo, qué partida, la que has comentado de reparación, de mantenimiento, conservación de edificios y construcción. Cuando tengamos que hacer alguna reparación de mantenimiento, será modificación de presupuesto. Creo que no podemos dejar el presupuesto, esos capítulos a cero y por eso se pone un uno. Se lleva haciendo así durante muchísimos años y, bueno, por mi parte, nada más que comentar respecto al presupuesto. Muy bien, gracias, Laura, y además enhorabuena porque ha sido la realmente breve. Es la única que lo ha conseguido hasta el momento. En cuanto a la intervención del concejal de Hacienda, que por parte del portavoz del Grupo Popular se me decía que no le avisaba él de que ha sido muy largo, en buena lógica el concejal podía haber presentado el presupuesto en una primera intervención y después haber replicado, como decía el portavoz del PAN al principio. Creo que teniendo en cuenta eso, ha sido bastante más breve que tú. O sea que, por lo tanto, creo que hasta ahora las cosas van proporcionalmente bien, aunque excesivamente largos todos, excepto Laura, los demás excesivamente largos todos, bajo mi punto de vista, pero cuidado, como sois vosotros y ya sois muy grandes todos, yo creo que es mucho mejor para que nos entiendan los que están aquí con nosotros y los que nos vean después a través de internet, pues hacer intervenciones más cortas. Yo sé que es difícil y, bueno, el debate de presupuestos es cierto que quizás sea el debate más importante de todo el año de un ayuntamiento, por lo tanto, el único problema es que cenaremos un poco más tarde. Tampoco tengo yo mayor problema. Entiendo que después de esta intervención todos habéis dicho que era una primera intervención, por lo tanto supongo que sería conveniente que hubiera una segunda, pero en esta sí que ya os pediría que, a ver si somos capaces de 5 minutos o por ahí, o 10 como mucho, que lo que no se es capaz de decir en 5 minutos o 10 es difícil decirlo mucho más. ¿De acuerdo? Tiene la palabra Manuel Pascual. Bueno, intentaré ser breve, señor alcalde. Vamos a ver, nosotros, pues, lógicamente, pues, vamos a aprobar el presupuesto porque estas enmiendas que hemos presentado el equipo de gobierno no lo ha admitido. Y, como siempre, creo que el PAR hemos sido responsables en nuestras decisiones y en nuestras posturas, pues, lógicamente, vamos a aprobar el presupuesto. Como de lo nuestro ya hemos hablado bastante, más que nada comentar un poco por encima lo que ya ha dicho Raúl, que en la comisión también se ha hablado con respecto a las propuestas, a las enmiendas del Partido Popular, que a nosotros pues igualmente hay algunas que nos parecen bien, nos parecen correctas, y otras pues desde luego pues no. Para ser muy breve, con el tema de los toros, después de la experiencia vivida este año, hasta aquí puedo leer. O sea, nos parece, vamos, además el portavoz popular ya lo sabe porque yo también se lo he comentado, poner 6.000 euros más para intentar que salvar al empresario de alguna manera, más que los toros, en fin, la verdad es que este mundo es muy complicado y esto sí quedaría para un debate más largo, aunque el de los presupuestos. En este tema no estamos para nada de acuerdo. Con el tema de la ayuda de los 400 euros, pues un poco en la línea de lo que
de lo que ha comentado Raúl, que también se ha comentado en la comisión. No nos parece tampoco una idea descabellada, pero sí que es una idea para desarrollar, para estudiar más a fondo, y en nuestro caso también, pues lógicamente no la ha presentado esta mañana el Partido Popular. No hemos tenido tiempo, vamos, ni de prácticamente esta propuesta de mi grupo solo la sé yo, ¿no? Ahora mismo. Entonces no me puedo pronunciar ni con un voto a favor ni con un voto en contra, simplemente con la idea de, bueno, compromiso, pues de desarrollarla durante este año y ver más adelante, y de cara a los presupuestos del año que viene, pues a lo mejor pues poder incluir o no. Con el tema del acondicionamiento del pabellón de festejos, y estaremos también de acuerdo en que se incluirá esa partida de 10.000 euros para hacer un estudio previo y ver de dónde, si eso va adelante, pues de cara al presupuesto también del año que viene, pues ver a ver dónde se puede sacar esa cantidad de dinero que haría falta, ¿no? Y con el tema del campo de fútbol, pues un poco lo mismo, ¿no? Si hay un superávit al final con el tema de los presupuestos, pues bueno, si se puede realizar. Yo en este tema conozco bastante bien la situación, porque he estado muchos años al cargo como delegado de un equipo desde Benjamines hasta arriba. Hemos vivido esas pequeñas penurias, ¿no? Que es los sábados, que es dos sábados al mes o quizá tres, que sí que van todos los equipos y que hay que hacer unos turnos, hay que ser muy compañeros también para que unos deprisa para que otros se duchen en los equipos de fuera. Pero bueno, ese tema nos pasa en casi todos los campos de fútbol que íbamos, ¿vale? Entonces, a ver, sí que es una cosa a tener en cuenta y sería perfecto que se podría realizar, pero lógicamente pues tiene que haber una partida, y si ahora mismo no la hay, tampoco se pueden quitar de otras para ponerlas, ¿no? Sí que es verdad que hoy por hoy, con estos nuevos equipos, pues si estuviera sería interesante, pero tampoco creemos que sea una premura el tener que hacerlo, ¿no? Esto está previsto hace años, incluso ya cuando entré yo como delegado ya se hablaba de aquello, estando otro ayuntamiento entonces, de la zona de enfrente de lo que hay ahora, pues incluso hacer vestuarios más un graderío también incluso arriba, ¿no? Que yo creo que no, con el tiempo al final será una realidad, pero bueno, también hay que ir poco a poco e intentar solucionarse con lo que hay, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento, al club de fútbol, el club deportivo sobre todo, que es el que más usa estos vestuarios, creo que se le está ayudando bastante desde las legislaturas. Entonces, pues bueno, tampoco se puede culpar de que no haya hecho una aportación, que no es el caso, no lo habéis dicho, vamos, pero que me refiero que desde el ayuntamiento hay interés, vamos, lo considero así, ¿no? Nuestro grupo lo considera que hay un interés en apoyar al Club Deportivo Calanda. Lógicamente, si se pone en la... estaremos a favor de que se pusiera para una partida para poderlo llevar a cabo con superávit del año pasado, o sea, del año pasado. Y, en fin, y por lo demás, pues bueno, nuestro voto, pues eso, va a ser favorable, y espero, bueno, que los demás tomen la decisión que crean correcta. Muchas gracias, Manuel Pascual, y en esta ocasión, además, has sido bastante breve. Gracias. Alberto, ¿tiene la palabra? Sí, yo también voy a ser breve. Pues bueno, como decía, como ha dicho Raúl, que o sea, yo te agradezco la disponibilidad que hayas tenido en estos días de poder llevar a cabo el aplazamiento de la Comisión Extraordinaria de Hacienda y tal, pero que ya ves que no ha habido tiempo casi material para trabajarlo un poquito. Por lo tanto, yo lo que pediría es eso, que si un año se puede hacer antes de final de año, nos parece estupendo, o sea, mejor, pero que si no se puede y es la semana siguiente, por dar un poquito de plazo
y por llevar a las cosas un poco más, poder llevar las cosas un poco más habladas dentro del grupo y luego para trasladarlas a vosotras y que vosotros, a vosotros, y que vosotros también tengáis tiempo para debatirlo entre el grupo, pues yo creo que estaría mejor. Yo referente simplemente al anexo de inversiones o a las propuestas que hemos hecho nosotros, yo creo que no me has escuchado. Una cosa es lo que hemos hablado en la Comisión de Hacienda y otra es lo que digo a la hora de proponer ideas con el fin de contar con el apoyo vuestro. Una es con el tema de, bueno, de los vestuarios del campo de fútbol. Es cierto que hemos quedado en la propia comisión de hacerla con cargo al superávit del presupuesto del año 2006. O sea, que había cierto compromiso de por vuestra parte de meterlo ahí en esa partida y si a lo largo del año se puede ejecutar, se hace. Por lo tanto, nosotros esa es la propuesta, no imponer y decir... hay que abrir una partida y quitarla de otra de las que tenemos del anexo de inversiones. No, yo con el compromiso por parte vuestra de que realmente queréis llevarlo a cabo y que una vez se consolide el presupuesto del año 2016 y haya el superávit que haya y haya disponibilidad económica, pues llevarlo a cabo. Por lo tanto, nosotros con eso sería suficiente para intentar entre todos poderlo votar. Con respecto a la adecuación y al reacondicionamiento del pabellón, vuelvo a reiterar, nosotros únicamente para incluir en nuestros presupuestos del año 2017 con que se deje una partida de esos más menos 10.000 euros que puede costar el proyecto y a lo largo de todo este año hablar para el presupuesto del año que viene e incluir la partida de la ejecución de esa obra, también estaríamos conformes de llevarlo a cabo. Por lo tanto, vamos a obviar ese importe de esos 230.000 euros de ejecución que supondrían, porque para este presupuesto nosotros, con tal de que estuvieran incluidos esos 10.000 euros que puede valer el proyecto, pues estaríamos ya conformes. En cuanto a las ayudas de los nacimientos de Calanda, vuelvo a reiterar, lo hemos hablado esta mañana en la comisión. Hemos establecido o llevado unos parámetros y lo que quiero reiterar es que aunque en este año no necesitamos o planteamos que no haya esa disponibilidad económica para llevarlo a cabo, pero sí ese compromiso para debatirlo en 2, 3, 4 meses, los meses que correspondan, con toda serie de condicionantes, con los importes que se establezcan para ese nacimiento y que sean ya en los presupuestos del 2018. Por lo tanto, quiero decir, es una enmienda que si se quiere la votamos, pero no tiene ninguna afección al presupuesto. O sea, simplemente es la idea. ¿Se quiere realmente apostar por ello? Yo sé que hay pueblos ya de la propia provincia de Teruel que se está llevando a cabo. Por lo tanto, como bien digo, es una medida muy humilde, muy local, y que, hablando sinceramente, no creo que vayamos a subir muchos nacimientos por esa ayuda de 400 euros, pero sí que es de cierto, en cierto modo, pues es una pequeña ayuda o una pequeña gratificación, pues a ese bien tan preciado, esa necesidad que tenemos en la propia provincia y también en Calanda, de que al final pues que se sigan procreando y se siga teniendo más niños. Y por el tema de los toros, pues bueno, que eso ya sí lo he dejado bastante claro. Nosotros entendemos que por parte de este ayuntamiento se podían haber hecho más cosas para realizar a los toros. Se puede impulsar los toros o no se puede impulsar. Se puede trabajar o ayudar para que se siga viendo la fiesta o se puede dejar en un segundo plano. Y por lo tanto nosotros entendemos que del remanente que había del anterior presupuesto del 2016 y que no se hizo uso porque no se llevó a cabo esa corrida y por lo tanto no se le dio esa subvención al empresario, pues entendíamos que es una medida, pues también no creo que sea tan grande como para poder negarla. Por lo tanto, eso simplemente lo que quería decir y constatar y reiterar que nosotros el presupuesto, lo que es al presupuesto en sí, al borrador que se presentó en la anterior comisión,
nos vamos a abstener a este presupuesto, pero nos vamos a abstener porque debéis entender, o creo que si no lo entendéis, pues ya os lo reafirmamos nosotros, que en el presupuesto del Instituto de Servicios Sociales pues existen numerosas partidas. Creo que en base, como bien dice el señor secretario o el concejal de Hacienda, se hacen en base a las realidades del año anterior. Por lo tanto, yo considero que un presupuesto más ajustado de lo que realmente hay podría ser, no entiendo cómo 20 muchas partidas de las 44 que componen ese presupuesto pues estén con una unidad simbólica de un euro. Por lo tanto, pues nosotros nos vamos a abstener, pero ya digo que es por este punto y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, en cuanto a la votación de las enmiendas, yo quiero que las votéis en tal como os lo acabo de confirmar, no lo que habíamos hablado en la comisión, sino esas cuatro partidas, de la forma que os lo planteo, pues para que no haya esté claro, vamos, al respecto. Así que nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias, Alberto. Otra vez, en esta ocasión también has sido capaz de ajustarte bastante a la brevedad solicitada. Así que, Raúl, a ver si tú también lo consigues. Espero. Decía que sí que he entendido la explicación que has dado y creo que también he respondido a ella, pero un poco me he querido enmarcar también un poco en lo que veníamos hablando esta mañana y de dónde viene el origen de las enmiendas, porque todos no estábamos en la comisión. Entonces, con respecto, por lo tanto, bueno, yo creo que sí que yo he entendido, pienso que he entendido lo que decías y además creo que me has entendido tú a mí también. Con respecto, por ir al grano, con respecto al vestuario, si la enmienda, por lo que veo, es dejar una partida abierta, no de 1.000 euros, como ha dicho Manuel Pascual, que supongo que se ha confundido, sino de 50... ¿Perdona? ¿No ha dicho 1.000 euros? Vale, pues una partida abierta con el importe que se suele dejar habitualmente en estos casos, 50, 100 euros, y cargarlo al superávit del año 2016, sí. Esa enmienda la votaríamos a favor. Con el pabellón, si la propuesta que hacéis después de lo que hemos hablado en comisión y lo que hablamos aquí en el pleno es dejar una partida abierta para el proyecto, para estudiar el proyecto y estudiar la posibilidad, y dejando de lado la ejecución de la obra, pues también, sí, claro, vamos a dejar la partida abierta. Y si se corresponde, pues la suplementaremos para ese proyecto y esa memoria, por supuesto que sí. Con respecto a los toros, no, vamos a votar que no, porque es que lo vuelvo a decir, es que es empezar la casa por el tejado, es que entonces es que no hemos entendido nada, ni de lo del año pasado, ni de lo del año anterior, ni de ningún año. Hay que plantearnos qué pasa con la Feria del Pilar. Yo no sé si la culpa es del equipo de gobierno o mía, como he entendido, no lo sé, pero vamos a hablarlo también, que a lo mejor es verdad, o parte, o como responsable, lógicamente, una parte de culpa la tendré, y probablemente el que más, pero vamos, de entrada, poner esa primera venda para salvar los toros en Calanda, de aumentar la subvención sin haber analizado nada más, vamos a votar que no, está claro. Y en cuanto a la ayuda de 400 euros, pues compromiso de 2-3 meses, pues tampoco, pues no nos vamos a comprometer, porque creo que ya he dicho que nos parece interesante, desde luego, el poder hacerlo, y en todo lo que sea temas sociales, pues aquí estamos, como hemos demostrado siempre, pero no nos vamos a poner una fecha para empezar a trabajar en 2 meses, de aquí a febrero. En todo caso, estaremos a la espera de que nos hagáis una propuesta desarrollada y formal de cómo llevar a cabo esa línea de subvenciones, si procede, y entonces veremos. Y si lo vemos, lo analizamos y vemos que hay que hacerlo, pues se hará, si hay que suplementarlo o cómo es la fórmula legal para hacerlo. Pero no nos vamos a imponer, ni si la propuesta es que nos tenemos que imponer un plazo de 2 meses, de 3, los que sea, no nos vamos a imponer ningún plazo. Presentarlos, yo lo que
Lo que creo que es más, más lógico es que, siendo una propuesta interesante, pero es una propuesta que parte de vosotros, una enmienda que parte de vosotros, y lo que tenéis que hacer es presentarnos una propuesta formal. Si no ha dado tiempo en esta última semana a hacerla, pues lo entiendo. Lo que tampoco entiendo es que el presupuesto se ha visto desde la semana pasada, pero es que el presupuesto se sabe que se va a aprobar a final de año durante todo el año. Es que es una propuesta que se puede haber trabajado desde el 1 de enero de 2016. Y yo, con los datos que nos has presentado, no sé si está trabajada desde el 1 de enero de 2016 o desde el 1 de diciembre de 2016, pero creo que es algo importante como para tenerla un poquito más trabajada para traerla aquí al presupuesto. Por lo tanto, esa enmienda, pues bueno, pues no voy a decir yo el sentido del voto. En cualquier caso, pues a lo mejor cabría la abstención, pero no lo voy a decir yo, pues que no se pronunciará el alcalde, que para eso es el jefe, por decirlo de alguna manera, de nuestro grupo municipal. Gracias, Raúl. A ver, a mí lo que me preocupa es que sepamos todos qué es lo que vamos a votar cuando lo sometamos a votación, que creo que es lo imprescindible. En cualquier caso, hay unas reflexiones que voy a intentar, después de lo insistente que he sido, con ser breve, a ver si yo lo consigo. Primera reflexión, estamos aprobando el presupuesto para el año 2017. No estamos aprobando un presupuesto para toda legislatura. Ya vendrá el del 2018, el del 2019, que todavía tenemos que aprobar alguno más. Da la sensación, de alguna forma, que se quiere ya planificar aquí lo que vamos a hacer al año que viene y al siguiente. Ahora toca lo que toca. Vamos a ver si aprobamos el presupuesto de 2017. Se dicen algunas cosas que, bueno, que pues como todo el mundo tiene derecho a decir lo que opine. Y si lo dice sinceramente, pues mejor. Pero claro, los que tenemos alguna experiencia, Alberto, y tú ya tienes alguna, en la Diputación Provincial de Teruel, 58 millones de euros de presupuesto. 58. Aquí 6, 5 y pico. Convocaron una comisión de Hacienda el viernes 16 de diciembre, se nos presentó el borrador, el viernes 23 se hizo otra comisión de Hacienda, se nos dijo, presenten ustedes las enmiendas. Las presentamos a las 9 de la mañana, a las 11 y media de la mañana nos dijeron, no se aprueba ninguna. Mañana, pasado mañana, pleno. 58 millones de euros. Eso. Sí, y a ver, no sé si es mucho o poco, pero creo que es tiempo suficiente. Raúl creo que ha puesto un poco la clave. Vosotros siempre os ocurre un poco lo mismo. Tenéis mucha voluntad. Cuando se aprueba el programa de festejos, queréis hacer muchas propuestas, no hay tiempo, pero todo el mundo sabe que van a llegar las fiestas del Pilar y las del verano y podéis hacer propuestas todos los días que queráis. El presupuesto es lo mismo, todo el mundo sabe. Mira, yo por ahí sí que no paso. El presupuesto, mientras yo sea alcalde, se aprobará antes de finalizar el año, porque me parece una cosa bastante seria. Y creo que cualquier político que tuviera una responsabilidad en una institución debería tener eso como objetivo, vamos, fundamental, porque es muy importante, ¿eh? Aprobar el presupuesto antes de acabar el año es muy importante para que las asociaciones, para que los colectivos, para que las empresas, para que todo el mundo cobre y tenga disponibilidad. Si no se aprueba el presupuesto en tiempo y forma, no es posible. Por lo tanto, por ahí sí que no paso, y además es que me parece que es posible. Es que hay tiempo más que suficiente si uno es capaz de organizarse un poquito la vida. Porque claro, yo creo que para Calanda es muy importante que tú seas diputado en el Parlamento Nacional. Y además eso es importante porque se ve que, en fin, que ya tienes tiempo para incluso para proponer cosas, que bueno, que yo te lo agradezco y me parece importante, pero claro, lógicamente eso también para la agenda es una complicación, pero bueno, pues hay que, en fin, estáis cuatro personas en el grupo, que se trata de que os intentéis organizar lo mejor posible. Yo no soy partidario, Raúl, de dejar partidas abiertas, entre otras cosas, porque ya ves la bronca que nos han echado por dejar partidas abiertas en la residencia. O sea, si en la residencia está muy mal dejar partidas abiertas, ahora no podemos plantear dejar partidas abiertas en el presupuesto. Vamos a ver si somos un poco todos consecuentes y pensamos lo mismo en cada uno de los lugares, porque si no, pues la cosa se nos puede empezar a complicar. Yo lo que creo que hubiera sido lo más responsable por parte del Grupo Popular, que tiene todo el derecho del mundo a hacer las propuestas que ha hecho y que con algunas, vamos, yo ya os aseguro que en lo que queda de legislatura las haremos sí o sí, porque las llevamos en el programa y yo todo lo que llevaba en el programa lo quiero hacer, o sea que
los vestuarios en el campo de fútbol estaban en el programa y los haremos. Lo del pabellón de festejos no lo llevamos en el programa, pero nos parece buena idea y lo intentaremos hacer, ¿vale? Más dudas tengo con lo de los nacimientos, que por otra parte también me parece bien, aunque no estamos de acuerdo, porque a algunos y a este grupo municipal las subvenciones lineales no nos gustan. O sea, 400 euros para una persona que es diputado en el Congreso o en la Diputación Provincial o en la Corte de Aragón, que gana 5 o 6 mil euros, no es lo mismo que para una persona que gana 1.000 euros o 600 o el salario mínimo. A mí no me gusta darle la misma subvención al diputado del Congreso que al que no tiene para comer. Las subvenciones lineales a algunos socialistas no nos gustan, a otros sí, pero a nosotros no, a los de Calanda no nos gustan. En todo caso, las subvenciones deberían ser en función de la renta o de la situación económica de esa familia. Pero vosotros habéis planteado 400 euros lineales. Sí, yo pues no escucho, yo es que estoy sordo, me pasa como a Buñuel. Yo creo que los que no escucháis sois vosotros, no queréis escuchar. Ya digo, creo, además de que me parece que no es la solución, que no, con eso no se incentiva la natalidad, que puede ser, bueno, pues una cosa que puede quedar bien, pero nosotros ya hemos decidido pagar 500 euros al mes a todas aquellas personas que no tienen recursos, que lógicamente además tienen hijos, para que trabajen y además tengan 500 euros al mes, que son 1.000 euros al año, no solo cuando tienen un hijo. Pero insisto, me parece bien que el Partido Popular se preocupe, porque no sé si lo saben, pero si en Calanda hay 30 nacimientos al año, pues aproximadamente 20 o 20 y tantos son de personas que no son, que pues residen en Calanda, pero que son de otra nacionalidad. Por tanto, ya me parece a mí también, es una cosa que me alegra que el Partido Popular pues piense en esas familias que no son, digamos, calandinos al uso o calandinos como a veces se quiere entenderlo de ser calandino, ¿vale? Por lo tanto, nos parece pues importante en ese sentido, pero digo, creemos que con eso no vamos a solucionar el problema. Y ya lo de los toros, pues ahí sí que lógicamente no estamos de acuerdo. A nosotros nos parece que 18.000 euros al año es casi excesivo y lo mantenemos porque entendemos que en Calanda es una tradición importante y que, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo, pero que nos parece ya que es un esfuerzo, vamos, poco menos que sobrehumano, para intentar mantener una cosa que los mismos que se supone que les gusta y que lo están apoyando se lo quieren cargar, visto lo que ha pasado los últimos años. O sea, los empresarios, los toreros y todo el mundo que está en ese mundillo son los que dan la impresión que se quieren cargar esa historia. Poner 18.000 euros del dinero de todos los calandinos, que a muchos les gustan los toros, pero a muchos no, a nosotros entendemos que ya es suficiente. Con el cine de la olla nos recriminas ahora que en su día no sé qué. Bueno, pues con el castillo también pusimos durante un tiempo unas partidas. Tú, la primera vez que tomaste posesión en el Congreso, en un pleno, nos vendiste aquí que mi amigo Mario Garcés es subdirector o no sé qué del Ministerio de Fomento. Pues lo pusimos en el presupuesto, lo hemos quitado porque al final las perras no llegan, ¿vale? Entonces, con el cine de la olla, te aseguro que no tendremos el más mínimo inconveniente y que cuando el Gobierno de Aragón nos dé una, o sea, el Gobierno de España, en este caso, nos dé una subvención. En Calanda no ha habido nunca un diputado en el Congreso de los Diputados hasta que has llegado tú. Cosa muy importante. Ha habido diputados provinciales, diputados en las Cortes de Aragón, varios. En el Congreso no hemos tenido ninguno. Bueno, pues a ver si se nos luce, ¿verdad? A ver si se nos luce y estaríamos todos encantados, todos calandinos, te aseguro, yo también, de que pues en esta legislatura pues nos consigas una subvención de 300, de 400, de 500.000 euros y que vengas aquí y digas, oye, mira, y además esta subvención, como la he conseguido yo, o el Partido Popular, queremos que sea para hacer en el Cine de la Olla el Museo de la Semana Santa. Y fantástico, sin ningún problema, Alberto. A mí lo que me gustaría... que finalmente esta oportunidad que algunos vemos que es para Calanda tener un diputado en el Congreso, que no sea una decepción para los calandinos al final de la legislatura y que no hayamos sido capaces de conseguir financiación para alguna obra importante. Dices que te parece poco lo de la DGA, del presupuesto, los 129 o 130.000 euros que vienen del Instituto de Aragón del Agua y del plan del Fondo de Inversiones de Teruel. Lo que hemos puesto en el presupuesto con cargo al Estado, lo ha puesto el señor secretario, hemos hecho la solicitud, pero no tenemos ninguna confirmación de que se nos vaya a incluir, ¿eh?
O sea, por lo tanto, también te agradecería que hagas las gestiones para que el Ministerio de Industria, que son fondos MINER, ¿vale?, de lo que queda del MINER, del supuesto plan que era 2013-2018, que tu gobierno hasta este año 2016 no ha movido ficha, y veremos a ver si de aquí al 18 cumple algo de ese plan MINER, que en el 2011 desapareció. Y como en el 2011 desapareció, Alberto, por eso la DGA ponía alguna cantidad más de dinero, porque como no venía de Madrid, pues yo conseguí que tus compañeros, Roberto Bermúdez de Castro y Arturo Aliaga, en este caso compañero de coalición, pues nos incluyeran cantidades importantes para el polígono de la Fuensalada, que para nosotros sigue siendo una obra fundamental y por eso figura en el presupuesto con cerca de 800, o más de 800.000 euros. Y termino ya diciendo que a mí lo que más importante me parece de este presupuesto y del año pasado y del año anterior y probablemente del que venga y que nadie había resaltado es que desde que yo soy concejal en este ayuntamiento y hace ya algunos días, en las columnas estas que pone aquí el secretario en el anexo de inversiones pone presupuesto de la DGA tanto, de la DPT tanto, de venta de bienes tanto, de fondos propios del ayuntamiento y de crédito tanto. Pues durante casi todos los años que yo fui concejal de este ayuntamiento, antes de ser alcalde, en todas las columnas había cantidades menos en la que ponía fondos propios ayuntamiento. Ahí había cero. Y en la de al lado que pone crédito, ahí había lo que pone aquí de fondos propios ayuntamiento, eso lo ponía donde pone crédito. O sea, me parece muy, muy importante que llevamos pues, muchísimos años sin sacar un préstamo en esta corporación e intentamos atender y mejorar todos los servicios municipales del ayuntamiento. Por lo tanto, creo que para haber sido de verdad responsables deberíais haber planteado esas cosas que ahora habéis rebajado hasta prácticamente hasta hacerlas desaparecer, diciendo no, nosotros planteamos que en lugar de hacer esto, en Calanda habría que hacer esto otro. Y estos 300.000 euros que pedimos que se aumente para el pabellón de festejos, para el vestuario del campo de fútbol, para pagar 400 euros a los que nazcan y para aumentar la subvención de los toros, las quitamos pues del monumento al tambor o de la elevación de los arcos o del polígono industrial o de donde quieras. Es que gobernar es priorizar. Gobernar no es otra cosa más que priorizar. Porque como los dineros son limitados, que no son ilimitados, al final tienes que decidir qué es lo que haces con los recursos que tienes. No se puede, si se quiere ser serio, si se quiere ser serio, si se quiere ser responsable, no se puede plantear aumentar 300.000 euros el gasto sin decir de dónde lo ingresamos o sin decir de dónde lo quitamos, ¿vale? Por lo tanto, a mí me parece muy bien, estoy muy satisfecho de que prácticamente por primera vez desde que soy alcalde yo habéis sido capaces de en un debate de presupuestos plantear unas cuantas alternativas, unas cuantas propuestas. Me alegro, barbaridad, porque creo que entre todos lo tenemos que hacer, pero deberíais de dar un pasito más y la posibilidad de decir, nosotros queremos aumentar los ingresos de aquí. Queremos, pues claro, los ingresos hay que, ¿cómo los aumentamos? Pues hay que subir los impuestos. Cuando llegan nos dicen, no hay que subir los impuestos. Pues entonces, subvenciones, ¿de dónde vienen las subvenciones? De aquí. O si no, tenéis que decir, mira, nosotros no queremos hacer, o no queremos hacer la piscina climatizada, o no queremos hacer o solucionar las humedades de la Casa de Cultura, o no, lo que sea. Eso es lo que se hace cuando uno quiere hacer las cosas con seriedad. Y, por cierto, es lo que se hace en la Diputación Provincial y es lo que se hace en el resto de instituciones. En ningún sitio dejan presentar enmiendas donde no digas que quitas de aquí para poner aquí o aumentas el ingreso aquí para gastar allá. Eso es lo que se hace en todas las instituciones y eso es lo que se debería hacer aquí también, insisto, si se quiere ser medianamente serio y responsable. Por lo tanto, en cuanto a las propuestas, ¿qué hacéis? Los vestuarios, como nosotros lo que decimos es que tenemos que esperar a la liquidación del presupuesto, vamos a esperar a la liquidación del presupuesto, cuando tengamos la liquidación del presupuesto ya traeremos un debate aquí, igual que en Diputación Provincial, cuando se apruebe la liquidación del presupuesto veremos a ver cuánto hay para Fondo de Inversiones Sostenibles en los Pueblos y cuánto hay para inversiones en la Diputación, pues cuando tengamos el superávit ya vendremos a un pleno y haremos un debate a ver en qué nos gastamos ese supuesto superávit en el caso que lo tengamos. El pabellón de festejos. Yo entiendo que de la partida de trabajos realizados por otras empresas o en algunas de las partidas de gastos no hay ningún inconveniente. Este año que estamos, creo recordar que hemos hecho alguna memoria valorada,
hemos solicitado, porque a mí me gusta tener memorias valoradas siempre encima de la mesa por si alguna administración saca alguna convocatoria de subvenciones para poderla presentar, y en el presupuesto no teníamos una consignación específica para eso. Por lo tanto, el compromiso nuestro es que la memoria valorada o ese anteproyecto o proyecto de las mejoras que se pueden hacer en el pabellón de festejos de cara a su, tema de la eficiencia energética, del aislamiento, ¿vale? Y sobre todo de poner algún sistema que al verano permita utilizarlo sin necesidad de sufrir sudores y casi deshidratación, pues perfecto. O sea que eso, ya digo, no hace falta ponerlo en ningún sitio. Y lo de los nacimientos y lo de los toros, pues sencillamente entendemos que no es conveniente, ¿vale? Esa es nuestra postura y yo creo que no hace falta hacer ninguna modificación en las partidas, ni hace falta poner ninguna partida con cero, ni con uno, ni con... Porque es que lo de las partidas, eso lo hace la directora de la residencia y, bueno, ya lo explicará cuando sea, pero es una, si se me permite, es una tontería poner partidas con un euro, ni con cero euro, ni con nada, porque si después hay que modificar el presupuesto, se modifica sin ningún problema. O sea, no es necesario, para poder hacer algo dentro de tres meses, no es necesario que haya una partida abierta en el presupuesto con un euro. Aunque esté sin abrir, si tú haces una modificación del presupuesto, tienes mayores ingresos, tienes una subvención y modificas la parte de gastos, lo incluyes y punto. No es necesario tener ninguna partida abierta. Por lo tanto, yo creo que, en fin, no sé si alguien queréis hacer uso de la palabra. Sí, otra vez. Manuel Pascual, tú vas a querer decir algo también, por llevar un orden, pero vamos. Sí, pues un minuto, ¿vale? Y pasaríamos a votar, si os parece. Manuel Pascual, tienes la palabra. ¿Votar al final el qué? A ver, nosotros le hemos dejado claro, igual en la comisión, y creo que esto lo hemos hablado en la comisión, y nosotros nos vamos a mantener firmes en esa postura, ¿no? La postura que hemos tenido en la comisión. Nosotros votaríamos, si se votan las enmiendas por separado, no lo sé, es que no, como bien ha dicho, no sé quién lo ha dicho, no sabemos qué vamos a votar, tú lo has dicho, ¿no? Pues un poco ahí, ¿no? Nosotros sí que en las enmiendas que presenta el Partido Popular sí que estaríamos a favor de como se habla en la comisión, de incluir una partida abierta para con cargo al superávit para el tema de los vestuarios y una partida pues también abierta o con 10.000 euros, que es lo que se había hablado, pero si nos sirve la partida abierta con el tema del pabellón de festejos. Lógicamente vamos a votar en contra del tema de los toros, como ya bien he explicado, y bueno, con el tema de la natalidad, pues seguramente pues bueno, nos vamos a abstener porque nos faltan datos, ha sido todo muy, y no me gusta tomar unas decisiones a mí solo que le corresponden tomarlas a mi partido, ¿no? Entonces, más que nada aclarar eso, si lo que se va a votar es esto o al final no se votan las enmiendas, o igual que sí que vamos a votar a favor del presupuesto, pero bueno, si luego también habría que votar nuestras enmiendas, lógicamente, entiendo, nuestras dos enmiendas. A ver, por aclarar, yo personalmente entiendo que las enmiendas solamente son cuando se plantea aumentar el volumen del gasto del presupuesto. Si estamos dentro del volumen que se aprobó en el dictamen de la comisión, o sea, todo que esté dentro de los 3.800.000 euros en el caso del ayuntamiento, yo entiendo que eso no son enmiendas. En el caso de lo que planteas del PAR, en lo de la Casa de Cultura Humedades, las humedades de la Casa de Cultura cuestan 80.000 euros como mínimo. Eliminarlas, porque hay que poner el cable ese que pusimos en el CBC y contamos con una subvención de Omecima en este caso, que hemos puesto aproximadamente unos 48.000 euros, pero quiero decir que el ayuntamiento va a tener que poner otra parte más, que la pondrá con cargo a ese supuesto superávit, pero eso no lo sabremos hasta el mes de marzo, y yo entiendo, y aquí está el secretario, si alguien le quiere hacer la consulta, que enmiendas con cargo al superávit no se pueden hacer, hasta que no se conozca el superávit,
no se pueden hacer enmiendas con cargo al superávit. Entonces, yo en el caso concreto, Manuel Pascual, en el caso de las enmiendas del paro, de las propuestas del paro, lo que planteamos es aumentar lo que ha dicho Raúl, que hemos quitado, porque tenemos la información ya del monumento al tambor de 45.700, que lo bajamos a 30.700, y eso se incrementaría en la partida de la Casa de Cultura. Y en el otro caso de lo de la señalización, yo entiendo que sin que figure expresamente en el presupuesto, ya te digo, dentro de las partidas que hay de gastos, podemos encargarlo sin ningún problema, ¿vale? Eso es lo que lo que planteo yo personalmente, si todos estamos de acuerdo y si no, lógicamente, cada grupo que plantee lo que sea, es que en principio yo votaría el dictamen de la comisión una vez debatidas las propuestas de todos los grupos y lo que estamos hablando ahora, las modificaciones, igual que al Partido Popular le he ofrecido de que lo de los vestuarios nos comprometemos a, cuando llegue el superávit, cuando se planee el superávit, plantear un debate a ver qué hacemos con ese supuesto superávit, porque probablemente entonces habrá otras necesidades que ahora no nos podemos imaginar, y con lo del pabellón de festejos, dentro de las partidas que ya tiene el presupuesto, meter el encargo de esa memoria valorada, ¿entendés? Pero, por lo tanto, yo no lo estoy considerando como enmiendas, sino como propuestas que más o menos se han asumido sin modificar el total del presupuesto. Eso es lo que planteo yo. A partir de ahí, porque yo, entre otras cosas, enmiendas, a no ser que consideremos enmiendas sin boche, pues tampoco tenemos. Una enmienda es una cosa más concreta, que tengo, dice, la partida 600 no sé cuántos incrementamos en tanto y rebajamos la otra en no sé cuánto. Yo de eso todavía no he visto nada, excepto in boche, ¿vale? Yo eso es por eso que he dicho antes, de a ver si nos aclarábamos qué es lo que íbamos a votar. Y yo, en todo caso, sigo manteniendo el dictamen que se aprobó en la Comisión de Hacienda primera con las modificaciones que estamos planteando fruto del debate, ¿de acuerdo? Alberto, tiene la palabra. Sí, yo por acabar, tres comentarios a lo que ha dicho el señor alcalde. Cuando hablas del tema de las ayudas de los nacimientos, ayudas lineales, no escuchas. Yo he dicho que había que poner en valor los años de empadronamiento, el número de años de empadronamiento, lo primero. No es lo mismo el uno que lleva un año que el uno que lleva cinco años. Valorarlo. El tema de la declaración de la renta, o sea, deja de ser una ayuda lineal. Por lo tanto, no digas cosas que nosotros no hemos dicho. Por lo tanto, porque llevas a confundir también a la gente de algo que yo no he dicho. Por lo tanto, hablas del tema del castillo, que sí que es cierto. Sí que es cierto que dije que lo propondríamos para plantearlo por el 1% cultural. Me gustaría que te informaras y que hablaras con el señor secretario. Señor secretario, cuando vino denegada por primera vez esa ayuda es porque ese proyecto no reunía los condicionantes de propiedad que exigía esa ayuda. No han salido más años ese tipo de ayuda del 1% cultural. Ahora parece ser que va a salir en el año 2017, pero mientras no voy a pedir ayuda a algo que no ha salido. Por lo tanto, está en mente, con el secretario ha habido un comentario esta mañana y por lo tanto eso pues yo me comprometí o por lo menos a instar a que llegara, pero primero tendrá que salir la convocatoria. En el año 2016 no llegaron ayudas, hombre, es que no hubo gobierno. Que digas eso, pues ya me parece mal, porque creo que es una obviedad. Pasó en el gobierno de España, pero es que todos lo hemos visto. O sea, no ha habido gobierno, que ayuda vamos a recibir, igual que si no hay presupuestos este año. Si se prorrogan, pues ya veremos si llegan las subvenciones. Y por lo tanto, y eso a los comentarios que has hecho, ¿no? Y luego, pues por el tema de las enmiendas, que por nosotros, que haya el compromiso del equipo de gobierno de que hace del tema de los vestuarios que vayan al cargo con el superávit, porque vuelvo a repetir, uno a uno he dicho a dónde quiero que vaya, con cargo a qué, hemos hablado del tema del superávit del presupuesto del 2016, por lo tanto estaríamos de acuerdo que vosotros se dejara esa partida abierta para la realización de esos vestuarios. Y por otro lado, pues también estamos de acuerdo en el tema del proyecto, de llevar a cabo el proyecto la valoración, el anteproyecto, para poderlo hacer. Y por lo tanto,
O sea, nos da igual valorarlo como enmiendas o como copropuestas. Nosotros sí que va a haber que votarlas de forma diferenciada, porque en la subvención de toros sí que hay un aumento de esos 6.000 euros, entiendo, que sí que habría que votarla, y por lo tanto, nada más decir que nosotros no vamos a abstener, como vuelvo a reiterar, por no ya tanto por el presupuesto de este ayuntamiento, sino por el presupuesto de los servicios de asuntos sociales. Así que nada más y muchas gracias. Gracias, Alberto. A ver, yo puede ser que alguna cosa no la escuche, pero es que tú tampoco me escuchas a mí. O a mí me lo parece, claro, yo no sé. Yo lo de la renta no lo había oído, te lo aseguro que no lo había oído. Si lo has dicho, pues rectifico lo que he dicho, no tengo ningún problema. Ahora, yo que en el 2016 no hemos recibido ninguna subvención del Estado, yo no sé si he dicho eso, pero en todo caso no quería decir, yo creo que no he dicho eso. Además, otra cosa, a ver, el Estado y las instituciones, haya gobierno o no, el gobierno está en funciones, o sea, el gobierno ha habido, pero digo, yo creo que no he dicho que en el 2016 no hemos recibido ninguna subvención del Estado. Creo que he dicho que el Partido Popular, en un plan que supuestamente era el último plan de la minería, que así está, que hoy salía en la prensa que la última mina interior de Teruel ya se cierra, pero que había un plan que se aprobó con el consentimiento, con la negociación con los sindicatos y con los agentes sociales, que era 2013-2018. Y estamos a finales de 2016 y el Partido Popular no ha hecho nada. Eso es lo que he dicho. Pero del Miner, ¿vale? Del Miner. Pues no, vamos a ver si nos escuchamos todos, que es muy conveniente, y así no nos... con el tema del castillo, yo estoy informado, el secretario me informa, sé lo que ha pasado, pero lo que me extraña es que, igual que habéis planteado algunas cosas, siendo que va a salir la convocatoria en el 2017, que no hayáis planteado una enmienda. Puede, bueno, pues puede, igual que todo. Si el presupuesto, ya lo dice la palabra, es una cosa que presuponemos que va a pasar, que a lo largo del año se puede modificar, ¿vale? Pero igual se podía haber planteado sin ningún problema. Y con los vestuarios, insisto, nosotros el compromiso, que, vamos, escucharme bien, el compromiso es que cuando sepamos la cantidad exacta de superávit, decidiremos entonces todos, bueno, decidiremos entre todos, pero lógicamente al final, si no estamos de acuerdo por mayoría, qué es lo que hacemos con el superávit que haya del ejercicio 2016. O sea, no dejamos ninguna partida abierta, ni hay compromiso cerrado de, con el superávit del 2016, ejecutar los vestuarios en el 2017. Hay el compromiso de estudiarlo, ¿vale? Y el compromiso es de encargar la memoria valorada o anteproyecto o proyecto de las mejoras en el pabellón de festejos. En cualquier caso, como veo que independientemente de lo que decidamos y lo que aceptemos o no de las enmiendas propuestas, el voto del Partido Popular es abstención, porque no es por cosas del Ayuntamiento, sino por cosas del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en fin, tampoco hace falta que nos esforcemos mucho más ya, porque aunque aprobáramos todas las enmiendas, iban a abstenerse. Yo creo que ya hasta ahí podemos llegar. Bueno, más o menos es lo que ya estamos. Otra vez será que escucho yo cosas distintas a las que dices, pero yo eso es lo que creo que todos hemos escuchado, porque la razón de la abstención no es el presupuesto del Ayuntamiento, sino del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Mario Pascual, ¿crees que el tema está claro, lo que vamos a votar? ¿Lo tenemos ya claro o suficiente para votar o no? Yo lo tengo muy claro. Yo no sé si vosotros lo tenéis claro. Yo creo que... Pero, en fin. Didi, Mario Pascual. No, vuelvo a insistir en lo mismo de antes. Yo lo que tengo claro es lo que hemos quedado en la comisión esta mañana. Y nuestro, a ver, si se vota las enmiendas tal y como las plantea el Partido Popular, no es exactamente lo que hemos quedado esta mañana. Con lo cual, bueno, pues entonces nada más. No, pues se vota solo el presupuesto. Con las modificaciones que hemos fruto del debate. Sí.
Yo por mi parte entiendo que está suficientemente claro, pero si queréis hacemos un receso de 2 minutos, si tenéis alguna duda. Yo es que creo que está muy claro, pero bueno, si tú sigues teniendo dudas, Manuel Pascual, o plantea las dudas concretas y las aclaramos. ¿Qué dudas concretas tienes? A ver. No, hombre, si se votaban por separado las enmiendas o se vota el presupuesto solo, con las modificaciones. La propuesta que hace el equipo de gobierno es el presupuesto. La propuesta que hacéis. Exacto. Claro, el dictamen que ha venido, que fruto del debate se han hecho unas modificaciones, insisto, sin incrementar, sino cambiando de una partida a otra, y con el compromiso con relación a los vestuarios de que cuando sepamos el superávit hablaremos del superávit y en qué lo gastamos, el supuesto de que lo haya, que no lo sabemos, y el compromiso de que dentro de las partidas también del presupuesto, sin modificar, se va a encargar la memoria valorada de la mejora del pabellón de festejos. Eso es lo que... Ahora está claro. ¿Vale? Ahora... yo creo que ya solo queda que si el Partido Popular decide presentar para votación alguna enmienda concreta, pues que la plantee y votaremos la enmienda, pero si no, pues votaríamos el dictamen ya y el presupuesto completo. ¿De acuerdo? Alberto. Sí, bueno, no sé lo que dirá el señor secretario. Yo lo que entiendo es que el grupo proponente tiene la potestad para decir si vota todo junto o si vota el presupuesto o el dictamen de la comisión y luego las enmiendas de cada grupo. Yo en nuestro caso, tal como has dicho, en las que no haya partida económica, no va a ser enmienda, sino que va a ser propuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros en este caso tendríamos, por un lado, el presupuesto tal como venía en el borrador que ya estaba diseñado, con los cambios que se ha hecho en diferentes partidas, pero en el cómputo total no hay variación económica. Y por otro lado, la enmienda de lo de los toros, que yo entiendo que eso es lo que nos gustaría que quedara fuera. O sea, votamos el presupuesto tal como está, con las enmiendas o las variaciones que hay en el estado de inversiones. Nosotros nos parece bien esas propuestas, que dejándolo abierto o con el compromiso de hacerlo, pero sí que hay una enmienda de lo de los toros, que hay una variación del importe económico y que entiendo que había que votarlo. Bien, sí, yo eso es lo que he dicho. O sea, el grupo proponente es el que tiene que decidir si presenta enmiendas o no, y luego se votarán. Y las enmiendas se deben de votar antes de lo otro, porque imagínate que en un arrebato nos da por votar a favor de los 6.000 euros de los toros, por lo tanto incrementaríamos en 6.000 euros el presupuesto y habría que entonces modificarlo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ahora ya sí que está más que claro, vamos a votar el dictamen, pero previamente a la votación vamos a votar una enmienda que el Partido Popular presenta in voce en este pleno, que consiste en incrementar la subvención a la Feria Taurina del Pilar de 18.000 euros a 24.000 euros, ¿correcto? ¿Votos a favor de la enmienda del Grupo Popular? 4. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? Ninguna. Pues queda rechazada la enmienda del Grupo Popular. Y ahora vamos a votar el dictamen de la Comisión de Hacienda en relación al presupuesto, incluidas las modificaciones que, fruto del debate, hemos comentado. ¿Votos a favor del presupuesto para el ejercicio 2017? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 4. Pues por 7 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobado el presupuesto general consolidado para 2017. Y pasamos al punto 5 del orden del día, resoluciones de la alcaldía, que supongo que se habrán enviado a todos los concejales con el orden del día de la sesión. Punto 6, informes de la alcaldía. ¿Algún concejal delegado quiere comentar algo? Isabel y Laura, tenéis la palabra brevemente. Isabel, en primer lugar. Sí. Bueno, pues son dos temas relacionados con el Centro Buñuel. Lo primero es una noticia y lo segundo una información. La noticia es deciros que desde, ya lo hemos hecho públicamente, pero aquí en el pleno no, desde el 1 de diciembre tenemos nuevo director del CBC, que es Jordi Xifra. Os digo que es profesor de la Universidad, profesor de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Colabora con varios medios de comunicación y con prensa escrita sobre temas de cine. Un gran admirador de Buñuel y bueno, una persona que
que también os puedo decir que fue propuesta por el patronato y aceptada por unanimidad, y en la que tenemos puestas pues muchas esperanzas y muchas ilusiones, y desde aquí pues bueno, le quiero felicitar públicamente, ya que yo especialmente no he tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Y la segunda, aprovechando que hoy teníamos pleno, pues bueno, informaros que hoy nos visita Alejandro Pelayo, que es el director de la Cinateca Mexicana, que es como si fuera la Filmoteca Española, y en México, e incluso yo creo que tiene más relevancia que aquí, porque casi funciona como un ministerio de cultura. Y está aquí Alejandro porque se está preparando una exposición monográfica que en principio sería para el 2018-2019 sobre la figura de Buñuel. Entonces él nos, con su visita a España, nos dijo que estaba muy interesado en visitar Calanda, en conocernos y en visitar el Centro Buñuel para recabar información y un poco para ver lo que teníamos aquí que se pudiera llevar a la exposición, ¿no? Solo era eso. Gracias. Gracias, Isabel. Yo, en el caso del director del CBC, aparte de felicitarle, agradecerle la predisposición, porque el sueldo es 0 euros, por lo tanto, pues era una cosa muy importante dentro del perfil que necesitábamos, y que se haya ofrecido una persona de esas características, pues bueno, dice mucho en su favor, y además yo creo que va a dar buenos frutos, o por lo menos lo esperamos, a corto y medio plazo. O sea, que además de felicitarle, pues agradecerle la predisposición y que sin ninguna contraprestación económica pues haya accedido a, de alguna forma, hacerse frente de un proyecto tan importante para todos y para Granada como es el centro Buñuel. Laura. Bueno, yo solamente desde el Servicio Municipal de Deportes quería animar a la población, porque el próximo 8 de enero, domingo, realizamos la tercera marcha de Año Nuevo, donde se van a hacer 3 recorridos por la localidad. Entonces, animar un poco a la población a que participe. Es la inscripción de 1 euro y luego habrá almuerzo popular para todo el mundo en el pabellón. Así que solo animar para la gente para que se apunte. Gracias. Gracias, Laura. ¿Algún concejal más? Manuel Pascual. Sí, yo simplemente un agradecimiento a la Asociación de Comerciantes por la campaña de Navidad que han hecho como todos los años, y sobre todo a los cursos que están dando, que están organizando a través de cámara, con el tema del comercio en internet o técnicas de venta, cosas que de verdad ayudan a las empresas pequeñas de en este caso de Calanda, pero de toda la provincia. Simplemente animarles a que sigan así, con esa actividad, que es lo que realmente pues va a hacer que el comercio y las empresas de Calanda pues puedan tener una ayuda y puedan seguir adelante. Gracias, Manuel Pascual. Yo, por mi parte, aunque ha formado parte del debate de presupuestos, pero yo hay una de las cosas de las que me siento especialmente satisfecho de este presupuesto que acabamos de aprobar es el monumento al tambor, o el nuevo monumento al tambor, porque pues desde que soy alcalde de Calanda, que he tenido oportunidad de viajar por muchos municipios de España y hay muchos acontecimientos, y yo creo que los tambores y bombos de Calanda es alguna de las señas de identidad más importante que tenemos en estos momentos y que más famosos nos hace, y sinceramente creía que el monumento que tenemos, que ha cumplido un papel y un objetivo hasta estos momentos, pero he visto pues en el resto de municipios que tienen monumentos mucho más acordes a la importancia que para ellos tiene el tambor, ¿no? Y en nuestro caso el tambor y el bombo. Por lo tanto, yo creo que además de que espero que no sea el único monumento que planteo de este tenor, no en cuanto a la Semana Santa, pero creo que Calanda, una de las cosas, una asignatura pendiente que tenemos y que estamos colaborando con la comarca y con el concejal de turismo, con Manuel Pascual, pues precisamente es el tema del turismo, unir el tema de Buñuel y la cultura con el turismo, con la Semana Santa. En Calanda no teníamos ningún monumento prácticamente, excepto pues la fuente de Orensanz en la avenida de Teruel, y pues la Jota de Calanda, o el Melocotón de Calanda, o la alfarería de Calanda. Son cosas que a mí me gustaría que a lo largo
de los años. Yo intentaré hacer lo que pueda en esta legislatura, pero creo que el resto de corporaciones, el turismo es una de las cosas que tiene que ser pues una cosa bastante más importante de lo que ha sido hasta ahora para este ayuntamiento. Y ya digo, creo que Calanda se merece, y en general, y sobre todo los tambores y bombos, aprovechando que aquí dos personas de las que van a todos los sitios prácticamente cuando se nos demanda, pues entiendo que era algo que para mí era muy importante. Y además hemos tenido la suerte de contar con José Lamiel, un calandino que, bueno, es cierto que últimamente no ha tenido mucha relación con Calanda, porque está viviendo en Alcalá de Henares y tiene la familia en Madrid, pero que no deja de ser un calandino ilustre, que yo creo que bien se merece también que su pueblo le haga un reconocimiento. Y bueno, fruto de esa colaboración, pues yo creo que además con un precio, para lo que suelen costar estas cosas, medianamente razonable, pues vamos a poder tener un monumento al tambor y al bombo como se merece Calanda y como se merecen nuestros tambores y bombos. Por lo tanto, pues ya digo, estoy muy, muy satisfecho de poderlo hacer. Y bueno, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Manuel Pascual. Sí, yo simplemente unirme a la felicitación que habéis hecho a Jordi Sifra, el nuevo director del CPC. Creo que le va a dar un cambio y un impulso y un aire nuevo, distinto, que creemos que va a ser para bien. Y simplemente pues felicitar primero a los espectadores que hemos tenido aquí por aguantar el pleno, que ha sido duro para todos. Y bueno, y felicitar el año nuevo, porque no creo que ya tengamos oportunidad en otro pleno, a todos los calandinos que disfruten de lo que queda de este y que disfruten y que sean positivos y que luchen y que sigan adelante en el 2017. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale, yo referente, bueno, es una queja que entiendo que es por todos conocido, es referente con el tema de las señales de prohibido aparcar camiones en la avenida Diputación Provincial y en la urbanización El Tejar. Creo que hemos intentado darle una solución y yo creo que por los comentarios que oigo de los propios autónomos, de los choferes del pueblo, yo creo que hemos, para solventar un problema, hemos creado más. Entonces, es cierto que se han puesto multitud de señales para no aparcar en las aceras de la propia avenida Diputación y también, como decía, de la urbanización El Tejar, y la queja viene ahora porque si bien esas señales que habíamos sacado de la parte interior a la carretera y las hemos colocado en la acera con el fin de que a la parte justo detrás de las eras siguieran pudiendo aparcar esos camiones, con la multitud de señales que se han puesto, pues me dicen que no pueden salir. O sea, es cierto que es amplio, pero claro, luego la realidad de aparcar un camión con la longitud que tiene, y aunque parezca que hay distancia, pues ellos me dicen que quieren aparcar dentro, pero que no pueden porque hay excesivas señales. Entonces, no sé si la solución, o una primera solución, sería quitar alguna de esas señales, que por lo que he visto no sé si eran una o dos, para poder que sigan aparcando en la parte interior. Y por otra, pues también me gustaría, ya que hablamos del tema y yo creo que hay mucha gente que está afectada, pues sentarnos el día que digáis con todos, incluso llamar al sector del transporte para que también nos traigan alguna idea y que podamos valorar y darle solución a estos transportistas que parece ser que, claro, ahora tienen que ir a aparcar su camión lejos de donde viven, pues con el consiguiente miedo o temor de que pueda ser sustraído el propio camión. Eso por un lado. Luego sí que también quería pues informar, la concejal Isabel me mandó una invitación para acudir a la plataforma de la Nacional 232 en Quinto de Ebro, que fue hace
este viernes pasado, no sino el anterior. Entonces, allí se habló, entre otras cosas, de adhesionarse a esa plataforma. Dijeron que, o pidieron que se anexionaran, pues, los máximos, las máximas personas posibles, las máximas instituciones, asociaciones, empresas. Entonces, entiendo que eso debería ir por un acuerdo plenario, el decir si se accede a esa plataforma o no. Ellos hablaron de que tendría que ser antes del 15, o había de plazo hasta el 15 de enero para adhesionarse, y por lo tanto, pues plantearlo, no sé si en un pleno o directamente, si estamos de acuerdo todos, adhesionarnos ya a esa plataforma, si así lo veis conveniente. Y por otro lado, pues bueno, decir que hace unos días tuvimos una reunión, todos los concejales, con el propietario de la empresa de Sebasa, Giuseppe Meli, al cual posteriormente he hablado con él y me solicitó que le ayudara en la medida de lo posible para ver el estado de una subvención. Pues decir que esa subvención a través del Reindus en esta semana ya va a ser efectiva, por lo tanto yo ya se lo he trasladado a él, y por lo tanto decir que el proyecto de Sebasa va en buen camino, y por lo tanto yo creo que en no muy largo espacio de tiempo pues ya van a solicitar para realizar las instalaciones. Y en fin, nada más, simplemente pues felicitaros a todos el año, esperamos que el próximo año sea por lo menos o al menos como este, y nada, desearos pues la mayor de los éxitos, felicidad, amistad y amor. Muchas gracias, Alberto, sobre todo por lo del amor. Vamos a ver, en cuanto a los camiones, como con el resto de las cosas, Alberto, y si alguna vez tienes la suerte, entre comillas, de ser alcalde de este pueblo, es que es muy difícil dar gusto a todo el mundo. Vamos, es imposible, o sea, no se puede dar gusto a todo el mundo. Sabéis que nos solicitaron en un principio algunas personas que les molestaban los camiones molestan, y las personas molestamos unas a otras, pues somos ciudadanos que vivimos en ciudades o en pueblos, y pues igual que ocurre con los lugares de ocio, con los bares, que la gente joven quiere estar hasta que se hace de día y la gente mayor quiere descansar, pues en fin, ya digo, no es sencillo. Con este tema, ¿qué hemos hecho? Cuando nos lo plantearon, lo llevamos a una comisión, y en la comisión entre todos decidimos lo que nos pareció lo mejor. Entonces, y lo posible, porque claro, el tema estaba en que estábamos prohibiendo aparcar en sitios que no eran propiedad municipal, por lo tanto no es competencia nuestra prohibir aparcar en determinados sitios. Por eso, ¿lo dices que el objetivo es que aparquen en las aceras? No, el objetivo no es que aparquen en las aceras, el objetivo es que no aparquen en las aceras. Si los propietarios de las aceras o solares les permiten aparcar y los vecinos no se quejan, si se quejan irán a quejarse al propietario del solar o de la era, porque les deja aparcar allí, que la valle o que haga lo que quiera, ¿vale? Dicho esto, que creo que es la verdad, no tengo ningún inconveniente en que si alguien en la próxima comisión pues trae una propuesta, la valoraremos, y si hay que quitar alguna señal, la quitaremos. Pero, insisto, el objetivo es que no se aparque ni coches ni camiones encima de la acera, porque sencillamente porque no se puede, no sería necesario ni poner señales. Lo que decidimos en la comisión es que lo que sí que se podía es, igual que si tú tienes la cochera de tu vivienda y tienes que atravesar la acera para entrar a tu cochera, se puede, pues en este caso igual se puede atravesar la acera para aparcar si te dejan o si es tuyo más allá de la acera. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, hemos cumplido, creo, a la segunda, porque los operarios municipales la primera vez las señales las colocaron mal, no interpretaron bien el acuerdo de la comisión y por eso se han mandado a modificar. Pero digo, dicho esto, yo no tengo inconveniente en que lo volvamos a tratar, y si entre todos somos capaces de dar una solución, porque yo no tengo absolutamente nada contra el gremio de los transportistas de Calanda, más bien todo lo contrario. Igual que cualquier otro gremio de Calanda, me parece que son fundamentales en la economía del pueblo, ¿no? Por lo tanto, pero también como alcalde tengo que atender las quejas de los vecinos que me dicen que no se puede transitar por las aceras o que no pueden dormir porque a las 4 de la mañana o a las 5 en verano encienden el camión y encima tienen el bombín ese del aire averiado, y hasta que se carga se pega allí hora y media el cacharro aquel, y claro, molesta, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si somos capaces de compaginar esos dos derechos de los ciudadanos, que todos tienen derecho. En cuanto a lo de la 232 que has comentado, decir que, bueno, Isabel
te envió un correo porque se lo dije yo y porque a mí me lo solicitó el presidente de la comarca. El presidente de la comarca fue el que mandó un escrito en principio al ayuntamiento y luego nos mandó otro correo diciendo que lo trasladáramos a los portavoces de los grupos y eso es lo que se encargó de hacer Isabel y yo, en principio, lo de la adhesión a la plataforma, pues no sé si no la han enviado o no. Si no han enviado estos días, probablemente estos días yo haya andado un poco despistado, pero en principio, por mi parte, no hay ningún problema que nos adhiramos a la plataforma y, en todo caso, en el siguiente pleno ordinario, o si fuera necesario, o si lo hablamos, si se puede, pues con una resolución de la alcaldía o lo que sea, si estamos todos de acuerdo con la Junta de Gobierno, lo mandaríamos. Y, bueno, con lo de Sebasa, no tengo nada más que decir que agradecerte si has hecho alguna gestión, porque el objetivo es que se instalen empresas en Calanda. Ese ha sido el objetivo nuestro desde el principio, por eso seguimos apostando por el pueblo de la Fuensalada. Y decir, por si alguien tiene alguna duda, que no es nada fácil conseguir que se implanten empresas, no en Calanda, sino en la provincia de Teruel. Las empresas solamente se quieren instalar pues donde están los medios de transporte, donde están los trenes, donde están los aeropuertos, y en la provincia de Teruel en su conjunto es poco menos que difícil, y en ese sentido yo creo que podemos estar bien satisfechos en Calanda de que con algunos traspiés, pero que no nos han supuesto ni un euro a las arcas municipales, pero tenemos un polígono bastante bien planteado, bastante bien desarrollado, y que hay naves hechas y dos empresas ya en funcionamiento, como son Gilba, que fue la razón por la que se inició ese polígono, Meca, la de las estanterías, Acro, que también construyó, finalmente no pudo seguir adelante, y que ahora pues esperamos que Sebasa sea una realidad, pero, insisto, también espero y deseo que no haya ningún contratiempo, porque en los proyectos empresariales ocurren cosas y ojalá no nos tengamos que lamentar como ha sido en otras ocasiones. Y dicho esto, pues desearos a todos los concejales y concejalas, a las personas que nos acompañan, a todos los calandinos y de paso a todos los bajo aragoneses que nos vean a través de la comarca, pues lo mejor para el año 2017, incluso, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, pues con mucho amor para todos y mucha felicidad. Que seáis todos muy felices. Se levanta la sesión.